Bonito se siente entrar y ver que en los dos canales hay casi 200 personas esperando, agradecidísima de todos ustedes, siempre lo digo, y sobre todo de Dios, que es el que permite que estas cosas pasen. Y Cupido, como no, como los últimos días, siendo, espérense un segundo, ven Cupido pasando mala jugada, yo todo lo preparo antes del programa y ahora me enredo con todo, incluyendo que eran las 10 y yo estaba en el teléfono. Pero bienvenidos, igual lunes, lunes santo, ¿no? Creo que sí. Bienvenidos a la hora de la verdad con Bárbara Hernández. Un programa ahí. Corazones llegan a miles. Los amo. Y los buenos deseos también. Aquí tengo todos los amores. Denis Mora, Jaime Aguilar, Elder Brenda, eh, a María Isabel Molina. Gracias, mi amor. Un besote. Maribel Méndez, Carlos González, Marixa Zacoto, no te la pierdes tú. María Isabel López Molina, Francesca, eh, a ver, Dora Castillo, Francesca, eh, aloja, aloja, no sé si estás ya por ahí, Gustavo Solorza nos dice buenas noches, Bárbara, saludo desde Antigua, qué envidia, niño. A ver, Carlos González, bienvenida, Barbarita, Guatemala, te amo. Eh, buenas noches, Bárbara. Mireya, un abrazo. Gracias, García García. A ver, Mayabel, un besito. Ay, qué nombre más lindo, Mayabel. Miriam Seminar. Gracias, mi amor. Gra Francesca, ya te vi. Ah, no me ves, Bárbara. Cada vez que te vi, ya te vi. Ahora sí, porque se corren para arriba y no los veo. Pero ya hay, cien, hay, hay más de 200 en las dos páginas. Gracias, Guatemala. Pues bienvenido a este espacio donde ustedes saben, déjenme bajar el timbre, donde ustedes saben que aquí, en este lugarcito, en este rinconcito, los datos superan los relatos. Un programa que además, donde yo soy responsable de lo que digo y no de lo que usted interprete. Un programa que está eh, diseñado para conversar entre todos estos amigos ahí que se van conectando. Ahí los amo, dice Jorge Catalán. Buenas noches, doña Bárbara, ya sabe que la apreciamos mucho los guatemaltecos, gracias mi amor y a ustedes. Eh, un programa donde los datos no solo superan los relatos, sino donde aquí todo lo en contexto. Es en tiempo real porque es en vivo y además con acento cubano, que ya muchos de ustedes conocen el acento cubano, el, el acento cubano que no se me va a ir, a menos que nunca se me va. Lo estoy practicando todos los días. Hace años que no, no conversaba con cubanos, cubanos de la isla. Y el acento cubano, y además en lenguaje coloquial, porque la impunidad, la corrupción, la injusticia no se puede protocolarizar. No, eh, no, no se le puede poner protocolo para adornarla. Hay que decir las cosas por su nombre, y por eso estamos aquí esta noche. Yo no sé si esta semana vuelvo a hacer programa, no sé qué es lo que creen ustedes. Porque muchos de ustedes, sobre todo en Guatemala, que están arraigada la tradición de la Semana Santa, pues salen de viaje al interior, a la playa, a todos esos lugares que envidia. ¿Quién pudiera estar esta noche en Esquintla? ¿Quién pudiera estar en Escuincla, estar allá en la playita con mis amistades por allá, por la playa de la Arena Negra, verdad? De, de Puerto Quexal, esa área hermosa de allí. ¿Quién pudiera? Envidio, envidio a los guatemaltecos yo. Eh, esa es la, una de las tierras más hermosas que tiene América Latina. Y eso nos queda claro a todos, incluyendo a mí que soy cubana. Siempre digo que si no hubiera nacido en Cuba, hubiese pagado por ser guatemalteca. Y por eso es que lo defiendo ese país como si fuera mío, más allá de lo que piensen los que quieran pensar. Y no me quiero alborotar porque todavía hemos comenzado la noche, pero viendo los acontecimientos de lo que está sucediendo y las visitas aquí a este país, pues vamos a, a comenzar el tema porque aquí pendejo no hay nadie. Lo bueno que tiene Guatemala es lo malo que se está poniendo y esperemos que mis amistades todas, amadas del Ministerio Público, cuando lleguen el lunes, sea directo a la guillotina, saquen toda la carne al asador. Y que pase lo que tenga que pasar, porque ya es hora de que los culpables comiencen a pagar por sus crímenes. ¿Viste? Antes de que se siga deteriorando Guatemala y que ya lo último que, hemos, que estamos viendo es que el presidente, pseudo presidente actual, que es un pseudo presidente, mm -hmm. tenga que venir a recibir dos órdenes al prostíbulo que, en que han convertido la Casa Blanca con los más corruptos de la historia mundial, digamos, vaya, va, valga la redundancia, con los más corruptos, con los que han destruido a este gran país, que, que, que en tres años han hecho un desastre, ha venido aquí a buscar, eh, a, a buscar ayuda a, a, para luchar contra la corrupción. Pero ¿cómo tú vas a venir a un lugar, aquí a Washington? A, a, a que te colaboren para luchar contra la corrupción en Guatemala, cuyo presidente está considerado uno de los más corruptos de la historia, probado que tiene, probado, ha sobornado hasta en Ucrania para poder quitar a un, a un, a un fiscal, cuyo hijo tiene más de 10 o 12 cargos criminales por todo tipo de, de aberraciones eh, eh, cometidas. Una Kamala cholera, cholera financiada por un terrorista doméstico como George Soros. Una Kamala cholera que llegó a la fiscalía de California, financiada por Soros y, a, y que ha hecho el peor trabajo de la historia de Estados Unidos como vicepresidenta. Una Kamala cholera que prefiere andar con todos sus amigotes bailando hip hop que yendo a visitar a la frontera una camala que lo único que ha hecho es el ridículo con su voz de hiena y su sonrisa de hiena y ahí ha ido un tipo que no es presidente de guatemala es un usurpador del poder a buscar a, a, la, a, la, a, la, a la oficina oval de la casa blanca a buscar instrucciones de cómo combatir la corrupción yo no sé cuántos paqueticos de cocaína se debe haber encontrado caminando por el jardín de la Casa Blanca porque el otro día encontraron uno y si lo, lo llevaron a la biblioteca a una reunión pues seguramente allí también se tropezó con otro porque allí también encontraron otro entonces la degeneración más grande de la historia de este hermoso país la patria que forjó Lincoln Jefferson Reagan la defendió casi con su propia vida donde Tron ha dejado los mejor, lo mejor de su vida lo ha dejado por luchar por esta patria. Viene un pendejo viejo heladero que con, con con un Alzheimer que nadie ya lo entiende, que se cae en las escalinatas del avión, que se para en un lugar y sale atrás de un carrito helado a comprarse un helado vainilla. Sí, que le ponen una bota, una bota en el pie para hacernos creer que tiene un problema en el pie y tiene zapatos puestos dentro de la bota. Vaya, Va, va lo peor de lo peor y aquí ha venido a poner a este a ese gran país en ridículo a la tierra del Quetzal en ridícula ante Estados Unidos ha venido a buscar instrucciones eh, ha, ha venido a poner a guatemala como el patio trasero de la peor administración de la historia de este gran país y todo esto que digo y lo que voy a decir ahora Acuérdense que están parados, pero así, en el artículo 19 de la Proclamación Universal de los Derechos Humanos, en la ley del Estado de la Florida, en el artículo 35 de la Constitución de la República de Guatemala, eh, de donde soy periodista acreditada, y en la primera enmienda de los Estados Unidos de Norteamérica, bastión de la democracia en el mundo. La libertad de expresión y la emisión de pensamiento son derechos. Todas las noches se lo digo para que se lo aprendan y lo practiquen. Son derechos inalienables que nadie nos puede, no puede. Voy a comenzar por, voy a comenzar con Cuba y voy a terminar con Cuba. Ya hay 400 personas en las dos páginas. Bueno, yo siempre digo personas y me acuerdo de mis queridas, preciosas niñas que me dicen no, Bárbara. Por ejemplo, en mi casa somos como cinco y todos vemos tu programa. Quiere decir que son muchas personas las que ven este programa cada noche, a las que le estoy eternamente agradecida. El segundo lugar donde más ven mi programa es en Estados Unidos. Primero Guatemala, después Estados Unidos, después los otros países, según las estadísticas de Facebook. Estoy feliz. Feliz porque ya vamos para los 28 mil seguidores en este, para los, a ver, 40 y pico mil en el perfil, en una de las páginas de Facebook. Creo que son casi 7.000. Y esta nueva ya va para 2.000. Así que estoy eternamente agradecida de todos ustedes. Acuérdense de darle like al, al video, a este video en vivo. De mandar todos esos corazones, besos y abrazos que me están llegando. A ver, Edwin Aguirre, listo escuchando su lindo programa, Bárbara. Gracias, mi amor. Dice Junior López, a las que estoy eternamente agradecida, el segundo lugar donde más ves mi programa, mi programa en Estados Unidos, porque ya vamos para los mil seguidores. Sí, mi amor. Sí, sí, mi amor. Este, eh, eh, ¿Cómo se llama? Acuérdese de mandarme corazones, que ya sabe que me ponen, los corazones me, me abren el apetito vocal. Me dan los corazones que me mandan son los que me activan, me activan las neuronas eh, eh, y las ganas de seguir jodiendo. Y también en YouTube, a mis seguidores de YouTube, los amo. Que cuando ya yo escribo, que voy a salir al aire y lo hago por la tarde, que voy al programa, enseguida vienen mis seguidores de YouTube a escribir a las 3 de la tarde. Bárbara, ya estamos listos, te queremos, Bárbara, estamos esperando. Agradezco muchísimo. Y a los pendejos que se meten aquí, porque nos faltan geires, los odiadores no faltan. A los que vienen a joder y a tratar de desvirtuar sus mentes, también le agradecemos, porque para esos babosos, yo soy Shakira y ellos son Piqué. Yo, yo, ellos, ellos son los que me ponen allí, de cada comentario cuenta a la hora de que Facebook paga. Y yo, pues ya saben, ¿verdad? Yo monetizo, cabrones. Así que ustedes sigan viniendo y sigan poniendo lo que les da la gana. Que además el algoritmo de Facebook, cuando ponen muchas cosas, se lo, se lo, 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 nada más lo vemos Facebook y yo. Ustedes vengan y díganme lo que les da la gana, porque esta noche me voy a madrear a su presidente. Hoy le toca. Arévalo. Y comenzamos, pero vamos a comenzar por Cuba, porque esto es muy importante. Como acuérdate que dicen, que cuando mientan Venezuela... No mientan Cuba. Y acuérdense que en Cuba hay una crisis gravísima, una crisis eh, que, que no tiene límites, que es gravísimo lo que está sucediendo en Cuba. No tienen idea. Si yo lo sabía de antes, porque siempre estoy informada, el hecho de que ahora esté constantemente con Cuba en el teléfono, el alma se destruja y, y te dan unas ganas de ayudar y ayudar y ayudar y no parar de ayudar, porque es. Está fuerte la situación. Qué triste ver a mi país así. Qué triste ver esa hermosa isla en esta situación y ver a su gente sin esperanza. Es muy triste. Les voy a poner lo que está pasando en los hospitales, contado por una muchacha que es o médico o enfermera que vive en Alemania, que fue a visitar a su abuelita que estaba en un hospital en Cuba. Miren esto y seguimos con el programa. Un segundo, por favor. No, hoy no chequeé los videos. Espero que abran todos, porque ya les digo, ya les digo, eh, Cupido me está pasando, voy a tener que hablar bien con él, una mala jugada, que ando todo el día como si estuviera metido en una nube, de, haciendo el ridículo en un platillo volador. Pero yo no tengo culpa de eso. Hasta por eso hay que darle gracias a Dios. Hasta por eso. Espero no pasarte a lo sublime, a lo ridículo. Pero hasta por eso. Porque bendito sea el que tenga la capacidad de amar, ¿no? Así que eh, les voy a poner esto, este video y escúchenlo. Y no se mueva porque el chisme está al final. Bueno, Hospital para cubano, esta es la sala de urgencia. Lo voy a poner de nuevo porque los interrumpí. Este es un hospital para cubanos. Esta es la sala de urgencia. Los pasillos, hay agua. A mi abuela la habían ingresado por unas horas en esta sala para vigilarla y no tenían ni motor. Luego la pasaron a esta sala que en el suelo había sangre, no lo habían limpiado, no lo habían desinfectado. Había basura al lado de la cama. La cama, incluso en la mesilla, tenía todavía basura de otro paciente. Así se ve en la mesa. Para inhalar le dan esta boquilla que supongo que la lavarán y la usarán, eh, pero lo que más me sorprendió es este plástico, este plástico está prohibido eh, porque tiene muchas infecciones y lo usan para toda la sala. Y no sé, pero estoy casi segura que esta manguera nunca en la revolución cubana se ha... Cambiar. Pero hablemos del suero que le dieron a mi abuela. Sin contar que fue difícil encontrar el cable, en ACL no se le da a nadie sin saber si tiene problemas de natrio Y esto es solo agua con sal, que además está prohibido darlo como volumen a un paciente. No sé qué concepto hay de hospitales en Cuba, pero el baño lleno de guantes, suciedad por todas partes, no hay agua. Te encuentras de todo, no hay cubos de basura, sonda vesical. Os juro que tengo en mi casa en Alemania estas sondas, pero no las traje porque pensé, no van a hacer falta, estoy exagerando, no creo que esto tampoco lo tenga, seguro lo tienen. Y no las traje. Y esto me superó. Yo misma le puse la sonda a mi abuela y gracias a Dios yo había traído guantes eh, estériles y desinfección para la piel. La sonda me la consiguieron porque aquí se la ponen de un paciente a otro, por lo que me dijeron las enfermeras lo eh, luego lo desinfectan y se lo ponen al otro o lo esterilizan y se lo ponen al otro. No lo sé, eso está prohibido. Lo peor de todo es que, bueno, encontré la, la sonda, pero no encontré la bolsa donde va el orín. Una enfermera la tuvo que poner un suero con una botella de agua. Y bueno, como ven, esta es la sonda vesical que hay en Cuba. Uh, encontrar una botella también. Es una tarea ardua en este hospital. Yo, porque las traía, pero mm, tampoco es cosa fácil. Y por supuesto, no le ponen la sonda que el riesgo de infección es grandísimo. No le ponen la sonda con eh, guantes estériles. Por eso yo le dije a la enfermera, no, yo la pongo. Este es el antibiótico, cefriaxón, me dijeron que era. Es el antibiótico que le pusieron a mi abuela. Si es o no es eso, no lo sé porque todo está escrito en ruso. Y bueno. Esto fueron cinco días de los diez días que estuve en Cuba. Me los pasé en este hospital todas las noches y me alegro de ello porque lo vi todo con mis propios ojos. Bueno, yo la, yo la verdad que no sé si la niña todavía tiene abuela, porque ya vieron que la manguera del oxígeno jamás en la vida se cambió en los 35, en los 65 años de la revolución. Tampoco la sonda eran un tubo, A huevo te lo meten allí. En la uretra y después, o donde te la ves, para en el 12 donde van. Y luego, ya ves que una botella de agua, de, de un refresco, un refresco que tienes primero que tener dinero para comprar el refresco. Y después, que, que la botella te queda, la enjuaga con agua sucia del hospital y meten la, la sonda ahí para que ese sea eh, donde orina. Es una maravilla. Este es, acuérdense que este es la, la Meca, la Meca. Este país es la meca de la salud en el mundo, ¿no? Yo lo que dice la ONU. Bueno, la ONU y todos estos pendejos que no tienen otra cosa que decir que mentir. Y también, ya vieron ustedes todo lo demás. El suero es agua con sal. Allá, allá tú. Pero yo no sé de dónde sacan la sal, porque hoy estuve hablando con Cuba. La isla, esa caimán que está. Flotando en el Caribe, ese caimán de 11 millones de habitantes, que es así de estrecho y largo, y de donde quiera tú ves el mar, en mi casa en Cuba, estás cocinando y ves el mar por la ventana. Te paran la puerta y el mar te queda allí. Todo está ahí, no hay sal, no hay sal, en Cuba no hay sal. No, no, si sí, no hay madre tampoco, faltan muchas cosas. Y yo te lo pongo de ejemplo y se lo pongo de ejemplo a mi querida América Latina, porque hablan de Venezuela, pero no hablan de Cuba. Y hablando de Venezuela, te voy a traer ahora al padre de la patria guatemalteca, eh, al ícono al de no pagar impuestos, al cáncer que durante más, casi 40 años, has, ha mantenido a Guatemala bajo su talón financiando con su sucio dinero que recibe por no pagar impuestos y nadie hace nada, y todas las patrañas que hace, y además por venderle a la población su producto que no es otra cosa que, que eh, 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 creado con grasa saturada. Quiere decir que quizás el problema renal que hay en Guatemala, y yo no soy médico, pero yo aquí haciendo mis pendejadas, y todas esas cosas que pasan en Guatemala, que hay increíblemente pandemias de ese tipo. Muchas personas parecen padecen de problemas renales. Se ha causado, porque el agua de Guatemala es muy buena, se ha causado por la grasa saturada que te estupe hasta, hasta el cerebro. Viste, ya sabemos por qué hay tantos chairos estúpidos. La grasa saturada es como la es el mismo efecto del pollo campero que hace el aceite de palma que se mete Pineda. Que por eso Pineda no tiene cerebro, el candidato a la presidencia. Por eso es otro estúpido, porque igual tampoco tiene. Aparte de la ausencia fatal de ácido fólico. Bueno, estamos hablando nada más y nada menos que el gancho porque el hígado ya no está, el hígado ya se lo consumió estamos hablando del gancho del malévolo maquiavélico, enfermo mental y ponle todo lo que tú quieras, súmaselo porque le pega el multimillonario a costa del dolor del pueblo de Guatemala con derecho a réplica porque la réplica es un derecho mi opinión es un derecho y la réplica otro así que Dionisio cuando gustes tendré yo, aquí te doy la oportunidad de poder llegar a este programa y poner tus puntos de vista y venirme aquí a decir que yo digo mentira. Pero cuando tú vengas, tienes que traer Dionisio muy importante, que no se te olvide traer Dionisio. Todos los todos los recibos de la SAA, de todos los impuestos que has pagado en Guatemala. Tráemelo y con gusto tienes aquí un espacio el que tú quieras. Y dime que yo miento. Aquí tenemos a Dionisio Dionisio, quien ha sido el autor del fraude junto con la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, del fraude electoral en Guatemala, el que creó Arevalo, el que creó del, del guiñapo humano ese que entraba con los zapatos amarillos sucios al hemiciclo de la República, le dijo un día cualquiera. Así, tú serás, así como Dios escogió a sus discípulos, eh, Jesús, ahí él le dijo, este, tú serás mi discípulo y vas a ser presidente de Guatemala. Y el otro pendejo se lo creyó. Aquí les traigo a Dionisio Gutiérrez, preocupado ahora, después de hacer mierda a Guatemala con Arevalo, porque en Venezuela no hay, según él, libertad de... Bueno, no hay nada, dice pero él aboga ahora por María Corina Machado. A mí me da un miedo cuando salen estos buitres a abogar, pero no mientan. Dionisio no ha hecho un solo discurso diciendo la crisis existencial que hay en este momento en Cuba. ¿Por qué? No se ha, no, ¿Por qué? El único que ha hablado de esto ha sido mi ley. ¿Por qué? Porque, me vuelvo a preguntar. Nayib Bukele no ha dicho nada. O es que caso yo tengo la razón. Modestia aparte. Y viene y todos callados. Todos callados y Cuba se está muriendo día tras día. Cuba fallece y todos callados. Pero mira Dionisio. Los momentos estelares de la historia llegaron siempre acompañados de drama, dolor, sangre y fuego. Y siempre quienes los superaron, ganaran o perdieran, aprendieron, evolucionaron. Éxitos, fracasos, guerras, derrotas y victorias fueron y siguen siendo esos momentos que han construido la historia de la humanidad. Sin embargo, hay un fenómeno, un crimen y un martirio que a veces dura una generación o más destruyendo vidas y haciendas, las tiranías, las dictaduras. Lo condenable de este absurdo es que en todos los casos se trata de un pequeño grupo de sociópatas arrogantes, corruptos y matones que mintiendo y engañando, delinquiendo y oprimiendo, han robado la libertad de millones de seres humanos y han convertido pueblos enteros en naciones de esclavos. Este es el caso de Venezuela, convertida en un Estado fallido, criminal y sanguinario, a causa de una nauseabunda dictadura formada por un pequeño grupo de capitoces criminales, acomplejados y bravucones sin escrúpulo alguno. Solo quienes viven bajo la opresión de las dictaduras saben del terror que se sufre cada día y del dolor y la asfixia que provoca sentirse despojado de su libertad. Venezuela es una nación secuestrada, sometida y ultrajada ante la mirada pasiva, indiferente y con frecuencia hipócrita del mundo occidental. Hay sanciones que van y vienen y voces tímidas de protesta en la comunidad. Espérate Dionisio, porque tuve que pararme. Espérate un momentico Dionisio. Ahora sí, espérate, espérate. Tuve que pararme a buscar una servilleta, porque tengo una janeoral que no puedo con ella. Sigue Dionisio. Pero la realidad evidente no cambia. Lo que hace falta para liberar Venezuela son unas elecciones libres y democráticas en las que participe María Corina Machado. Este es el momento de Venezuela. El drama está en que, una vez más, es verdad aquel viejo refrán, solo el pueblo salva al pueblo. Sin embargo, el pueblo venezolano tiene a María Corina. Con cualquier otro candidato que sea del gusto de la narcodictadura, la democracia y la libertad seguirán secuestradas y Venezuela seguirá siendo una nación de esclavos. Por eso el drama de la victoria nunca llega fácil, sin dolor o incluso sin sangre, pero los momentos estelares de la humanidad y las naciones exitosas se construyeron cuando suficientes ciudadanos decidieron salir a las calles a exigir y a gritar libertad. Este es el momento de Venezuela. Llegó la hora de pelear hasta el final. Esta es la batalla que el destino. Puta, Dionisio, esto parece más capítulo de la Rosa de Guadalupe que un discurso. ¿Qué discurso más mierda? Esto parece un capítulo de. No puedo con esto, de verdad. No puedo. De verdad que no puedo con esto. No puedo con esto. Dionisio. Ni Silvia Pinal, ni Silvia Pinal llegó a tanto. Sigue, sigue, sigue. sigue. No ya está acabando. María Corina y los millones de ciudadanos que comparten los ideales de la democracia y la libertad son el alma, la bandera y la espada que devolverá la democracia y la libertad a la tierra de Bolívar, <laughs> Venezuela, hasta el final. No, mira lo, que, mira lo que dice este, mira lo que dice este, dice Selvin. Ah, ni Pedro. <laughs> Ni Pedro Alvarado se atrevió a tanto. <laughs> miren, Dionisio, que ha formado un mierdero en Guatemala que tiene una pata en la cárcel porque ha robado hasta con la impresión de las papeletas falsas con prensa libre. ¿Viste? Dionisio que compra los medios de comunicación para estar manipulando, que ya lo que le queda es el gancho del hígado, porque miren cómo está. Parece un zorrillo. Dionisio, <coughs> perdón, <coughs> que además. Además, ya le ha salido, ya creo que ha salido hasta del closet, porque ya está, que parece igualito que la pájara pinta, es ¿eh? otro, otro pájaro pinta de para acá y para acá, y así. ¿eh? La madre Teresa Calcuta 2.0, <laughs> preocupado por la situación de Guatemala, eso es para ir, para que María Corina Machado <coughs> tome el poder. En Guatemala, y ahí también tener su petróleo seguro y su pollito campero en Caracas. Dionisio Gutiérrez, que ha desgraciado a Guatemala por 40 años, poniendo y quitando presidente, que es un hijo de la gran puta, así en cubano, pero bien hablado, con derecho a réplica, Dionisio, porque ven para acá y discútela con tu mamá, va hoy a dar cátedra a Venezuela y detrás porque después se preguntan, bueno, ¿y por qué Bárbara se mete en los asuntos? Bueno, yo no, yo me meto en nada, en asuntos de nadie. Yo ejerzo mis derechos que los conozco, por eso hablo de lo que me da la gana. Pero Dionisio entonces atrás, atrás, de, con voz guatemalteca y no cambia la pantalla de Washington, atrás. Eso es porque se la mandó en su, su cholero, el embajador mafarland ¿verdad? Ay Dionisio, 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 Dionisio. Te quedan tres, tres afeitadas de desechable. Ni siquiera de Gilet desechable, viste. Seguimos porque, bueno, mira, esta noche promete. Estos cabrones alborotan a uno. Digo, porque te digo que no. Dios. Vamos, mira, después de esto que yo acabo de escuchar, que de verdad, te, yo, yo te juro, entre Cupido que anda volviéndome bien pendeja. Y esto... Estas cosas que suceden nada más en Guatemala, que deberían de. Los premios Guinea deberían de darlo en Guatemala. En Guatemala, para en Guatemala pasa lo que no pasa en la política guatemalteca. Es un deporte. Ya tú no puedes vivir sin ella. Y estos personajes ficticios que ha creado la historia y el, el desgaste de los tiempos, hay varios de estos pendejos allí. Ahora te traigo otro. Pero la verdad que después de escuchar a Dionisio, yo. yo yo creo que mañana voy a volver a llamar a la NASA. Aunque la NASA ya no quiere saber de mí por todas las mierdas que le mando, sobre todo las de Coyolón, le voy a mandar el discurso de Dionisio a la NASA, aquí a Cabo Cañaveral, para ver si la NASA, los ingenieros de la NASA, lo descifran. Porque no lo entendí, porque no se puede ser más cínico en este mundo. Bueno, ¿usted creyó haberlo visto todo? Bueno, va a haber otra cosa. Le pido por favor, no vaya a llorar. Bueno, yo tengo la servilleta aquí. Yo tengo la servilleta aquí. Pero trate de no llorar usted. No se emocione. Este hijo de puta que le voy a presentar ahora es capaz. Es, es que más, no solo los premios Guinness lo deberían de dar en Guatemala, los Oscars. Donde más Oscar, si estos cabrones fueran a competir por el Oscar en Estados Unidos, nadie gana Oscar nada más que los actores guatemaltecos. Son los mejores. Ahora te voy a traer a otro actor de las grandes ligas. Te pido que no llores, porque estos, estos, estos son capaces de comprar una placa de otra gente que se está muriendo para decir que fueron ellos. Con tal de sacarte plata. Ya lo único que le falta a este que te voy a presentar ahora es que llame a su primo Kike Godoy y vayan los dos con una latica de casa en casa, un mísero sal, ¿Viste? Pero antes, porque la verdad que psicológicamente esto no hay que. Lo, yo voy a empezar a cobrar más en Facebook y en YouTube, pero para atenderme, para tener. ¿sí? sí, para pagar un seguro especial para el mejor psicólogo, que después que termine cada programa yo tenga que llamar al psicólogo y, y que me diga qué hago, con todo lo que se me mete en el cerebro. Porque me va a dar un infarto un día. Eh, este que te voy a poner ahora. Que es un, una jeringuilla de fetanilo con pata, que es una botella en sus tiempos de Zacapa, cuando por allá por los tiempos de, de a ver, de los cremas, ¿te acuerdas? De los cremas, que hizo mierda los cremas, Zacapa, pero que ahora lo mismo da rompope que cualquier cosa, que, 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 ¿cómo se llama? Que caña de azúcar hervía, que salga alcohol, todo lo que tenga alcohol. Bueno, dicen que cuando llega a la farmacia verde, a mí me lo han contado los que trabajan en la Farmacia Verde de Guatemala. Cuando llega a la Farmacia Verde, lo primero que hacen, salen corriendo y esconden el alcohol, porque esto mismo se mete el alcohol de 90, que el otro alcohol que todos los alcoholes, que el de, la, el de las llagas y las heridas. Eh, se los voy a traer ahora. Pero primero, caballero, por salud mental, vamos a meternos un merengazo. Vuelvo y les repito, el cantante de este merengue es un hijo de su pinche madre, pero. Eh, los bailarines también son una mierda, pero no miremos el santo, miremos el milagro. En lo que ustedes disfrutan, ya, ya por ahí se están riendo los, los cabrones, están riendo y ya saben lo que viene. Ya está Marisa Coto que se la baila y todavía no ha empezado la música. En lo que disfrutan ustedes, ese modo relajar así para atrás, voy a invocar al Espíritu Santo para que no venga otra vez Nuestra Señora de la Jodedera y se me apodere. Voy a invocar al Espíritu Santo y veremos qué pasa después. Porque la verdad que esto, caballero, esto no es fácil. Y el, programa, el, el final del programa no se mueva. Ya hay 600 celulares conectados. El final del programa es, eh, es un poco dramático. Yo, voy, yo trataré de dejarle mis lágrimas para el final, si las necesito, porque la verdad que no quiero hoy joderme el maquillaje. ¿Para qué lo voy a decir? No por un baboso de esto. Eh, aquí les traigo, mis amores. Desde la mismísima Quisqueya, la República Dominicana, hay mamá que lo viviera que el negro. Mami, el negro está rabioso. Quiere pelear conmigo, avisale a mi papá. Mami, yo me acuesto tranquila, me rompo mi cabeza y el negro me destapa. Será lo que quieren, mami que será lo que quieres negro? 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 Ustedes no lo van a creer, pero yo cuando está tocando, que está tocando el negro, cuando yo veo que ya la rayita va llegando, me siento como los niños de primera comunión. Pero le hago el viper de que me la bailo, me la bailo. Dice Francesca, dice Francesca que Hawái que hasta en se baila el negro. Dice dice Francesca que bailemos todos. Está alborotada Francesca. Dice que bailemos todos. Por eso por eso es más es más es más cómo se llama. Mis amigos de YouTube, yo sé que se divierten, pero aquí se divierten más en Facebook. Eh, gracias por casi 600 celulares conectados. Sí, había que hacer esto porque relajarme yo y olvidarme. Los dos negritos estos están bailando, acuérdense, allá en el Departamento de Estado, Nicole y Robinson, felices porque creen ellos que lo que viene es la gozadera. Pero que se acuerden que el lunes, ya el domingo es el último día de la Semana Santa, ¿verdad? Resucita Cristo. Y el lunes resucita a la fiscal general en el ministerio público y dicen las malas lenguas no las buenas las buenas, las buenas lenguas que a, promete el porvenir está muy bueno así que esperemos que la justicia diga la última palabra vamos a poner entonces porfe no lloren y no se les vaya a ocurrir no solo no lloren donarle dinero para esto porque este cabrón es capaz de haber comprado la placa para ponerla en, fe, en, en Twitter para venir a, a llorar lástima, porque de momento, si él no tiene hígado, ¿por qué va a tener un tumor en el hígado? Si el hígado se lo perdió en el alcohol, a venir a hacerles el cuento chino, igual que lo hizo papá, que está vivo, y eh, a venir a meter el cuento chino para que ustedes co le cojan lástima, porque ya que no gana ni con voto la presidencia, ahora la quiere ganar con lástima. Aquí les va. Aquí les va porque vaya que Guatemala tiene de todo. Mayas, Quexal. Una pile y también tiene a estos, a estas mierdas, mira. Muchas gracias a todas las personas que han estado enviando mensajes y preguntando sobre cómo va el tema de mi salud. Y bueno, de entrada les agradezco de todo corazón. Esas, eh, esos mensajes tan lindos, eh, de verdad estoy eternamente agradecido. Contarles, eh, el diagnóstico, como les comenté, está confirmado después de otros exámenes de, del tumor que tenemos eh, de un carcinoma en el riñón derecho, pero con la gran bendición y el milagro de que fue encontrado a tiempo de una manera accidental. Yo me siento bien, me siento sumamente bien, con energía, con mucha motivación, con actitud de querer hacer las cosas para adelante. Y bueno, eh, obviamente esto, eh, a pesar de que fue a tiempo, necesita eh, que me hagan una cirugía para removerlo y esa cirugía ya quedó puesta para la fecha 30 de abril. Por tal razón, pues eh, estamos con mucha fe, con mucha actitud. Y listos para enfrentar este nuevo reto. Dios dirá. Pero aquí vamos a echarle la mano con mucha fe y mucha actitud. Muy agradecido con todos ustedes. Niño, mira, eh, ahí donde está Colón, eh, Rolando, el Pelú, eh, la Mac. ¿Y quién más se fue el otro día? Alguien se fue el otro día, no me acuerdo quién fue. Hay cupo. Tú que te la pasabas diciendo en la campaña política que lo que quería era joder a todo el mundo, que todos los corruptos los iba, le va a dar que la guillotina. Bueno, pues mira, hay cupo. Te voy a decir algo. Ahora dice, dice él que gracias por los mensajes. Y cuando vas a Twitter y ves los mensajes, le están dando una puteada. <laughs> le, le, le bajan un carnaval. <laughs> lo que le ponen en Twitter es un carnaval. Roberto, qué descarado tú eres. Roberto, eres un descarado. Lo más grande del mundo. Usted va a leer los mensajes y ninguno. Ningún mensaje de aliento. Vaya, por menos que eso te pica la vez. No tienen vergüenza. Eh, Roberto, ahora vas a a, a... a ver, vas a agregar otra deuda a las tantas deudas. Porque Roberto le debe a las 11 mil vírgenes. Debe el dinero de la campaña política. Un cheque sin fondo que le dio a, a, a Pineda. Le debe a las 11 mil vírgenes. Debe dinero en Miami de la otra campaña política. Debe, no, debe el apartamento. debe Creo que son no sé cuántos miles de dólares la Debe a todo el mundo de renta, Roberto. Ahora vas a meter otra. Mire, eh, que vaya para el San Juan de Dios, como todo humano mortal. Eh, dueños de hospitales privados de Guatemala que me ven. Les voy a dar un consejo. Yo sé que ustedes tienen una. La hipótesis eh, médica y todo lo demás. No se cómo se llama. No, no sé si es hipótesis, si es algo. Que firman los médicos, pero ustedes que me ven, ni se les ocurra que llegue Roberto allí con la placa esa que seguro la compró en San Marco, pero ya lejos a decir que lo operen, que es capaz de inventar la operación. Yo con Roberto, hace ha hecho de todo, a robar de todo, ha hecho de todo, igual que Kike, otro ladrón, porque la deuda no van a ver un centavo. Vaya, mejor que se vaya a Cuba, que le pongan un suero con sal, que lleve una botella de Coca-Cola para que le pongan una sonda, ¿viste? Y lleve una escoba para que limpie el cuarto y una colchoneta para que no le coja chincha la cama del hospital. Pero si le dan ustedes a Roberto, por lástima, por lo que sea, la oportunidad de operarse en un centro médico privado en Guatemala, ya sabe que no va a cobrar más nunca, que Roberto no paga, le pide a las mil vírgenes y no les paga. Se los dejo ahí de tarea. Y ustedes no sufran. Que uno más que se jode, se jodió. viste Total, que Roberto ni legado ni huellas, ¿viste? ni será presidente nunca. Así que mira, Robertico, yo te iba a llamar para darte mi más sentido pesado, pero yo te llamo y tú no me contesta. Me, me contesta cuando te conviene. Así que mejor ni te llamo. Seguimos porque a la noche promete. Eh, Espérate, a ver. Este otro personaje de la ciencia ficción guatemalteca que ya yo he hablado, muy educado y todo, que por mucho tiempo estuvo en el olvido, ¿viste? Bueno, olvido porque tampoco tenía un kilo. Valdizón lo dejó con una mano adelante y la otra atrás, pero que fue el colchón de Valdizón, cuyo dice que su papá le decía, hijo, los hombres que callan, no sé qué mierda más le digo. No me acuerdo qué es lo que le dijo su papá, pero le dijo, el otro día él dijo que su papá le dijo, pues mira, parece que él ahora es que le hace caso el papá, antes no le hacía cuando estaba con Baldizón que le iba muy bien, porque mira que vio cosas, vio cómo los chinos le daban plata a Valdisón para las campañas políticas y no dijo nada. Vio cómo el grupo de narcotraficantes de los Z financiaba la campaña política de Valdisón y tampoco dijo nada. Vio cómo Baldizón lavaba dinero y tampoco dijo nada. Tuvo que decirlo al FBI en Miami. Entonces, eh, hoy reaparece, la verdad que yo no escuché lo que dijo, pero igual eh, dijo algo. Escucharemos aquí ahora el nuevo analista político que hasta la semana pasada y por 20 días fue el asesor del Tribunal Supremo Electoral. Y renunció cuando llegó y vio la candela que había adentro, porque el Tribunal Supremo Rectoral es un reverbero. Ahora viene a dar una cátedra, ahora son asesores políticos, y viene a darnos una cátedra. Escuchemos al Hermano en Cristo Villate. Espérate un momento que aquí te viene. Como ando tan celestial esta semana, ¿eh? al Hermano en Cristo Villate, y Hermano de Leche de Valdizón, espérate. Cambios en la Constitución. Y precisamente eso ha estado insistiendo el presidente Boric en Chile. Y ahora el presidente Gustavo Petro en Colombia también se le está iluminando el cerebro para reformar la constitución. Al mejor estilo de Venezuela y de Cuba. Sin olvidar, claro, está Bukele. Parece que ese es el sueño de muchos presidentes de América. Reformar la Constitución por alguna razón. Me han estado preguntando y yo les respondo, yo no estoy de acuerdo con reformar la Constitución, no estoy de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque resulta que una nueva Asamblea Nacional Constituyente puede reformar desde el primer artículo hasta el último y puede reformar aunque muchos digan que no el artículo en el cual prohíbe la reelección presidencial Piénselo. Villate me quedé así. Parece que Villate sabe más de lo que nosotros, que nosotros. Aparentemente ya está la constituyente en vista de Coyolón y compañía. Y ya vi que por ahí apareció Perucho. del en su mereducho. A ver. Ay, sí, ya cogieron a Perucho y lo cogieron para el trajín. <laughs> ya Perucho es el, cuchi, el cuchitrín de la noche. Eh, eh, usted, hay que ver quién está detrás de Perucho, pero lo vamos a averiguar, no se preocupen. Detrás de Perucho tiene que haber alguien porque nada más que yo miento, y digo Coyolón y salta Perucho. Pero por ahí lo tienen ya. Dice Lucy de Hernández, hoy es lunes santo de santos. Ajá. Ay, pero es que a mí, eh, eh, a, bueno, eh, el Señor me conoce. El Señor que está en los cielos me conoce y sabe que soy un desastre. Sí, Debía haber sido esta una noche celestial. Pero ¿cómo va a ser celestial en Guatemala? ¿Cómo? cómo a ver, eh, le quiero preguntar al pueblo guatemalteco, mira cómo voy a bajar el tono de voz y me voy a poner dulce. ¿Cómo hago para que sea una noche celestial? Cuando los que dirigen la iglesia católica de Guatemala son una mierda y el arzobispado es un prostíbulo. Cuando el, el, arzo, el arzobispo, el, el qué? El arzobispo no. El mero, mero marinero, el pingüino de. ¿Cómo es? De, de, del Calleo, ¿cómo se llama? El españolete que tienen ustedes ahí, de Villaqué? Bueno, ese. Es el representante de la junta directiva, a ver, ayúdenme, ¿cómo se llama mi amigo el pingüino del arzobispado? Es el representante de la junta directiva de Soros, de la, de la de Soros en Guatemala. ¿Cómo? ¿Cómo me voy a, a santificar yo con estos ejemplos celestiales? Cuando Ramazzini, que es el arzobispo de Guatemala, viste, el cardenal Ramazzini. A ver, ¿cómo se llama el.? Cómo se, no, no Villate, el pingüino del arzobispado, Gonzalo de Villa. Ah. Gonzalo de Villa, el representante de las empresas de Soro. Y cuando Ramacini, que es el arzobispo de Guatemala, el cardenal Ramacini, el día que yo dije aquí, lavado de dinero, que dije que los diezmos, lo mismo se lo daban, el cartel de los sustas que el cartel de Jalisco Nueva Generación, que cualquier cartel que atravesara por Atenango, Ramazzini salió corriendo y se fue a esconder a donde sabe Dios si es abajo de la falda de, del Vaticano, del Papa, de quién, pero no ha aparecido Ramazzini. Estamos pidiéndole a Dios que nos devuelva a nuestro hermano Ramazzini. Entonces, eh, no, eh, yo, el único ejemplo que tengo... Y me perdonan todos los créditos, aquí de política, de religión, no se habla, porque yo respeto cada quien puede creer en lo que le dé la gana, menos la brujería que no me gusta. Eh, yo le pido, el, el, el único ejemplo que yo tengo está ahí arriba. A ese le pido perdón por mis pecados, le pido bendiciones y le pido todas esas cosas. Él eh, me conoce, él me creó. Y él sabe que soy una jodedora, me creo jodedora, ¿ves? No cambio, ni con los años cambio. Eh, pero sabe lo que hay por dentro, el, el tipo me conoce, el tipazo ese que está ahí arriba, el que me ayuda todos los días, el que hace mis milagros, el, el, el que nos ayuda a todos, a todos los que creemos en él, él me conoce y él sabe que los libros no se juzgan por la carátula. Y tampoco se juzgan por lo que está escrito en ellos. Como diría Jan. Hasta que no hayamos terminado de concluir el libro. La última página fin. Cuando yo termine mi libro. Que ya no me quede nada por hacer en esta vida. Lo voy a dejar del legado a mis nietos. Y entonces que ellos lo publiquen. Y hagan lo que les da gana con el libro. Y que la gente lo lea. Y si quiere que me juzgue. Pero después, cuando ya yo haya escrito la palabra fin. Así que por el momento, hoy ando con una mezcla de, de dulzura, de nostalgia, de jodedera, de todo. Y, y seguimos con el programa. Seguimos con el programa porque ahora, ahora viene este que está aquí, me tiene que dar tiempo al final. Ahora viene ping Pong, es un muñeco muy lindo de cartón, ¿viste? Se lava la carita con agua y con jabón. Aquí tenemos a Marimbón. Marimbón que cuando no está borracho lo anda buscando la cerveza Gallo para que haga su comercial, porque ahora lo hace delante de los periodistas. El comercial de la cerveza Gallo. Pues ahí tenemos ahí tienen a Marimbón. Me dan un segundito por favor. A ver, a ver, a ver. Déjenme ver esto rapidito, rapidito. A ver, un minuto, por favor. Aquí, Los 100, las 100 promesas de Arevalo, ninguna cumplida. Eh, entre las 100 promesas de Arevalo está la promesa de que Marimbón iba a mejorar eh, la seguridad eh, del pueblo guatemalteco. Y puta, nada más te metes en, el, en, en cualquier canal de televisión de Guatemala y es una desgracia, ¿viste? Hoy tengo una amiga periodista que la asaltaron para robarle un reloj a plena luz del día en la zona 1. Y creo que esto se está incrementando, pero es que el objetivo no es ese. El, 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 el Marimbón es una botella de boca, de absolute boca con pata. Porque el whisky no hay porque se lo vendió Colón, Ajá, que está en el infierno. Es una desgracia. Vamos a ver qué es lo que le dicen aquí. Y no lo digo yo para que después no digan, que lo digo yo y critico a, a este, a Marimbón, porque no soy guatemalteca, pero por aquí hay un guatemalteco que le hace una pregunta a Marimbón. A ver qué contesta. Bueno, y este se quedó mudo. A ver. Bueno, pues déjenme ver porque por algún motivo no se escucha. A ver, a ver, a ver. Pues fíjense que no se escucha y no sé por qué no se quiere escuchar aquí. Denme un segundo. Sí, se escucha aquí. Vamos a escucharlo aquí entonces. Lo escucha por la bocina. Creo que lo tengo aquí. Va, lo bajé aquí. Y vamos a escuchar lo que le preguntan a Marimbón. El, el periodista que ven allí fue el que le hizo la pregunta. A ver si lo tengo aquí. Creo que sí. Y vamos a, vamos a ver si lo tengo aquí. Un segundo, por favor. Aquí está. Un minuto. Buen día, las autoridades presentes. Un segundo. Vamos a ponerlo aquí con la bocina, con el Bluetooth. Para escucharlo por aquí, por el micrófono, y que vean lo que le preguntan, eh, ahí está el periodista que le hace una pregunta a Marimbón. Buen día, ministros. Buen día a las autoridades presentes. Ronnie Castillo, TVGT. Tengo tres preguntas para el ministro Jiménez. Primero, usted habla de garantía en cuanto a seguridad para los hermanos salvadoreños. Sin embargo, no ha sido capaz de brindarle seguridad a los guatemaltecos. Hablemos precisamente no solo de la capital, que la capital es un índice... También, ¿qué garantía pueden Pérez. tener ustedes en seguridad si sus mismos elementos patean a los adultos mayores? Espérense un segundo que lo voy a poner desde aquí porque yo se me olvidó que si me quito yo, no lo pueden escuchar. Un segundo. Buen día, ministros. Buen día a las autoridades presentes. Ronnie Castillo, de BGT. Tengo tres preguntas para el ministro Jiménez. Primero, usted habla de garantía en cuanto a seguridad para los hermanos salvadoreños, mas sin embargo no ha sido capaz de brindarle seguridad a los guatemaltecos. Hablemos precisamente no solo de la capital, que la capital es un índice de criminalidad impresionante, hablemos exactamente de Barberena, que prácticamente después de Jalpatagua es la puerta de Guatemala. Para muestra un botón, por si no lo sabía el director de la Policía Nacional Civil, los delincuentes le dieron la bienvenida al ministro del Salvador y a la Semana Santa con un cadáver en el kilómetro 44, carretera El Salvador. Un cadáver que estaba dentro de una bolsa negra con señales de violencia. ¿Qué garantía puede brindar entonces el Estado de Guatemala tanto a los chapines como a los hermanos salvadoreños? Esa es una pregunta. Segunda pregunta, tal vez estaba dirigida para el director general de la Policía Nacional Civil y parte de lo mismo también, ¿qué garantía pueden dar ustedes en seguridad si sus mismos elementos patean a los adultos mayores, tal y como un video que nosotros circulamos gracias a un servidor que lo envió a nuestro medio de comunicación? Entonces, señores, ¿qué estamos hablando? Esas son dos preguntas. Y me alegro, señor ministro, que ya esté bien de salud. La hipertensión es muy complicada. <laughs> La metodología de responder directamente, esperamos otras preguntas. No, ministro, por favor, pues el tiempo es suyo. La garantía de seguridad de la población, en su sentido perfecto, no existe en este momento, lamentablemente. Pero sí existe datos que nos dicen que efectivamente sí hay mayor garantía en el momento que se reducen los homicidios. Gracias, señor ministro. Ahora invitamos... Y eso Recuerda es todo. En no, no te vamos a seguir en ninguna parte. No. no, no te vamos a seguir. Señor ministro, y eso es todo. ¿Qué dijo el señor ministro? Bueno, ahí le desearon que tomara medicamento para la hipertensión, creo que es dañina. Ahora a la gallo le cambiaron el nombre, a la cerveza Gallo. Eh, señor ministro, ¿qué dijo? Que no entendimos que no hay garantía, pero si eso era una de las cosas que están aquí escritas. La garantía de un, una, un, a ver. De un jardín del Edén, Guatemala florecerá. Y es una desgracia lo que está pasando, que ahí te la cantaron, pero te la cantaron, ministro, señor ministro. Ay, mi madre. Bien cantada. Usted siga borracho, siga metiéndole al marimbón, haciéndose la marimba ahí a las 12 del día, viste. Siga que ustedes solitos, ustedes solitos se van a enredar en su propia cuerda. Usted solito, este viejo es loco cuando ve la, la, la fiscal general. Porque él tiene un caso pendiente de cuando la asisí en FECI. Y cuando ve a la fiscal sale corriendo a abrazar a la señora. Eh, el señor ministro está muy jodido. Definitivamente, se lo decimos aquí en cubano, una mala noticia para el país, pero una mierda el señor ministro. Pero ahora venimos a esta parte, que es importantísima, porque dicen los hipócritas, oye, si hay Pino, vaya, si ustedes quieren saber dónde se creó Pinocho. No busquen, no olvídense de Pepe Grillo. Eh, Pinocho se crió en la embajada de los Estados Unidos en Guatemala. Ahí se crió Pinocho porque dice la embajada que hasta el otro día y por los siglos de los siglos se la pasa diciendo a los, a los, a los norteamericanos que no viajen a Guatemala porque es una desgracia. Ahora dice la embajada que el paraíso es Guatemala. Eh, ¿Sabías que en Guatemala es uno de los mejores lugares para viajar en el 2024? Bueno, ir a Guatemala con, Colo con el coyolón de presidente es igual que ir a Los Ángeles a ver el fetanilo rodando por las calles de Los Ángeles y las jeringuillas que te pincha con cualquiera. Es como ir a Boston que está hecho mierda, Filadelfia y todos los estados demócratas. Chicago que es una desgracia. Vale, mejor quédate en la Florida. Dice también, según la revista CN Travel, la, esa revista seguramente financiada, a lo mejor la revista es hasta de Zoro. Dice también cuál es cuál de los lugares espectaculares de Guatemala nos recomiendas conocer en Semana Santa. Y ponen un mapa y ponen la bandera de Guatemala sobre Belice. <laughs> Dice que qué lugares y cuando mira ahí la bandera en Guatemala se apoyan en Belice. Vaya a Guatemala y vaya, brinque por Belice. Brinque pa, por Petén para Belice. ¿Eh? No tienen vergüenza. Definitivamente no tienen vergüenza. Y hablando de la embajada de los Estados Unidos en Guatemala, desde aquí, porque yo sé que ellos se mueren porque llega el lunes. Un besito al nuevo embajador al encargado de, de, de comercio en la embajada a nuestro querido ventrel. besito ventrel a toda la plebe. besito. seguimos porque a la noche promete. es muy importante dice coyolón el poeta nacional la posibilidad de reencontrarme con la comunidad guatemalteca en estados unidos era una de las partes más esperada de mi gira de trabajo, puta, pero si el otro día, no hace un mes, tú fuiste a reunirte con toda la plebe de los 85 prófugos, pero si tú estuviste ahí el otro día, yo, ¿tú estabas? Además de fumar marihuana en los jardines del Capitolio, ¿qué más hiciste? Dice, "Agradezco profundamente haber podido compartir con ustedes." Nos une la misma, las mismas raíces. Pero ¿cuál raíces? ¿Tú te fuiste a reunir con la comunidad uruguaya o con la guatemalteca? Porque tú naciste en Uruguay. ¿Qué, ¿A dónde fuiste? Explícame lo que no lo entiendo. Y los mismos deseos para nuestro país. ¿Qué país si el tuyo es Uruguay? Yo no puedo decir que Guatemala es mía. Yo quiero a Guatemala y la respeto. Pero mi país es Cuba y el tuyo es Uruguay. ¿Para qué no vamos a andar con tanto descaro, Arevalo? ¿Que eres un mentiroso patológico? Estamos trabajando por quienes se quedaron. ¿Quedaron dónde? ¿Y quienes se fueron? Bueno, algunos se fueron, 85 se fueron a esconder. Que son prófugos de la justicia en Guatemala. Tus amigos. Y que, a ver, por sus familiares y por una Guatemala que sale adelante, bueno, no creo. Porque pagando los salarios que le pagas al fotógrafo, el porvertido sexual este que tienes de fotógrafo, a Marielita Blanco por andar en a, a la, esta descarada, por andar en bikini, y al otro, al Jonathan Menco para que se meta en la fuente a estar bautizando gente en la fuente de ahí del, del, del gobierno, no creo que va a alcanzar para mucho. Eh, como ustedes que soñaron y como lo sueñan para sus hijos. Ya no están solos. Bueno, eso seguro lo dijo tu papá. También tu papá, cuando era presidente de Guatemala, seguro le dijo a los guatemaltecos ya no van a estar solos. Por eso los vino a acompañar la sífilis y la golorrea. ¿viste? Porque como él fue el que pactó con el gobierno de los Estados Unidos para que o con las organizaciones del gobierno para usar. A los guatemaltecos como conejillo de India y meterle la sífilis y la guonorrea, incluyendo niñas de nueve años que las perforaron con algodones en los dedos para poderle poner la sífilis y están viva contando la historia. No dudo que tú escribas tanta paja como tu papá, ¿Viste? pero este, 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 tra, eh, estos son los resultados del viaje. Mira, eh, yo, el viejo del medio es la mascota de Arevalo. Yo no sé quién es. Pero es como que tú tienes un Chihuahua y lo mismo es Chihuahua de cartera que de, de, de carrito, de calle. Es un Plutón cualquiera. Todo el mundo le quiere poner a su perrito Plutón. Este es el Plutón de Arevalo. Y ahí en la esquina con la blusa blanca. Ojo con esto frente a su pantalla, mano izquierda. Nada más y nada menos que la cholera que ni canta ni come fruta, que iba a hacer un programa con una guitarra y que no sale, no le sale la voz, ni le salen las notas musicales, que no tiene talento para ni mierda, que cuando estaba en Canal Antiguo era la fresita del pastel de Eric Archila, nada más y nada menos que la niña Bonan, la sobrina de Luisito, Luisito el científico, ¿ok? De Bobolingo, ¿sí? Del programita Duolingo, del APP. Que también, por cierto, eh, Luisito, ¿y dónde te metiste? Porque Luisito, desde que el Ministerio Público dijo que estaban investigando el lavado de dinero de Bernardo Arevalo con evidencia, gracias a la denuncia del IBE, Luisito, que parecía una vieja cholera en redes sociales, ha desaparecido como por arte de magia. Ha corrido la misma suerte que Ramazzini, el sapito glo glo glo, ¿eh? No sabemos dónde carajo está. Bueno, pues ahí está la Marjorie, que por cierto es una cholera de Arevalo y la embajada, y que es casada para que vea que todo, todos los caminos conducen a Roma. Marjorie Bongan, que es casada nada más y nada menos con el imbécil inútil ¿eh? de Cerebrado, ¿eh? de eh, Edgar, eh, ¿cómo se llama? De Gutiérrez. Edgar, no me acuerdo si es Gutiérrez. Que es por cierto el abogado de Dionisio Gutiérrez. Sí, todos los caminos conducen a Roma. Y este es el grupito, el grupito acompañante. Lo que hay es que preguntarle a Arevalo. No, arévalo no le vamos a preguntar porque Arébalo miente. A la señora fiscal general del Ministerio Público. Usted que está de vacaciones en Semana Santa, cuando regrese, por favor, mi querida señora Consuelo Borras Argueta. ¿Será usted tan amable de ver, revisar el código procesal penal? Puede hacerlo Cintia Monterroso, puede hacerlo Leonor Morales, las fiscales, porque debe haber alguna cláusula específica para esto que acaba de hacer hoy Arevalo. Arevalo, la semilla no es una bancada. Incluso creo, no sé si ya está anulado o lo van a anular. No están en tiempo de campaña. ¿Qué hacen los babosos que fueron a ver Arévalo, al aeropuerto, a donde carajo esté, que fueron convocados, no fueron voluntarios, por una organización cuyo presidente no lucrativa, cuyo presidente es uno de los fiscales que está prófugo de la FESI aquí en Washington? ¿Qué hacen con, las, con los logotipos y los, los panfletos de semillas? Si tú no estás en campaña. Bernardo Arevalo reparte panfletos con información y el logo de Movimiento Semilla a los asistentes de un evento el día de hoy en Estados Unidos. El presidente no... Eh, eh, ah, el, y hacen la pregunta, ¿el presidente no es el que deja de representar a un partido político al momento de asumir el poder? ¿Ves cómo violas la ley? Viola la ley en toda su expresión, vaya, en su máxima expresión de la palabra. Y esto tiene que abogados guatemaltecos que amen a Guatemala tenerlo presente. Todos estos cerotes que estaban ahí fueron convocados por el cerote que está parado arriba. Y ahora te vamos a decir, aunque está muy pequeñito allí, te voy a decir qué fue lo que dijo Washington DC. Washington DC, que no dice nada. Porque Washington D.C. está hecho un desastre. Dice, Estados Unidos donará. Acuérdense. Ay, es que yo no puedo. Yo tengo que parar. Porque mi memoria va a mil por una. Kamala no fue a Guatemala a ayudar a resolver el tema de la, de la inmigración en Guatemala. Cuando Alejandro Yamatey estaba en el poder. O yo estoy loca. Que llegó tarde porque el avión, el Air Force One de Washington. Se quedó, tuvo un desperfecto mecánico y llegó tarde o al otro día, no me acuerdo cuándo llegó la tolete esta. Y fue a prometerle millones de dólares al gobierno de Yamatei para combatir la inmigración. Cuando la inmigración no se combate en Guatemala, se combate en Estados Unidos, cerrando la frontera norte y sur, que aquí todos los días entran cien mil gente incluyendo narcotraficantes, coyotes, terroristas ¿eh? y aspirantes a todo. Pedófilo de todo entra aquí. ¿A qué camala? ¿Qué es lo que va a hacer Guatemala? Los mismos que criticaron que cuando Trump estaba en el poder con el, el exministro de gobernación se firmó el acuerdo de tercer país seguro, ahora van a Washington, a que Camara les dé órdenes de cómo regular la inmigración en Guatemala, Perú. Si los que van para la frontera, la mayoría no son guatemaltecos, son de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de todos los países socialistas. Muy pronto, esperemos que no, si siguen permitiendo que este delincuente siga usurpando el poder de presidente, pues verán entonces la inmigración masiva caminando desde San Marcos, Tapachula, pa, 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 hasta la frontera de México y cruzando Estados Unidos. Claro, apúrense porque el 5 de noviembre gana las elecciones de Estados Unidos con la gracia de Dios. Nuestro querido Donald J. Trump, aquí se va a acabar la fiesta de los caramelos los bombones, y cada uno calabaza, calabaza, cada uno para su casa, incluyendo el tren de Aragua. Pero esto fue lo que dijo. Estados Unidos donará 170 millones de dólares a Guatemala para combatir la migración. El gobierno de los Estados Unidos ofreció realizar una donación de 170 millones de dólares, unos eh, 1.326 millones de quetzales adicionales a Guatemala para combatir los problemas fundamentales de la migración. ¿Será que, ¿Será que se los va a donar a través de USAID para que sigan lavando dinero en bar rural, ¿Eh? ¿O para que sigan doctrinando y propagando el comunismo, el socialismo en América Latina? ¿Con el dinero este sucio? ¿Será, no? La ayuda fue anun anunciada horas antes de que el presidente, ¿verdad? ¿Presidente de dónde? Bernardo Arevalo sostuviera una reunión con Kamala Harris, vicepresidenta estadounidense, la cual se llevó a cabo en la Casa Blanca en Washington. Todo un circo. Kamala estaba dentro. Con dos vasitos de agua horrible en la oficina, se los voy a mostrar. Y tenían a Coyolón afuera sudando frío en el pasillo, como por media hora, hasta que Kamala, que tenía una portera y otra que le hacía la segunda, cada una con un pedazo de puerta, dijo todo está bien que entre el cerote. Así fue la llegada. Eh, como parte, y lo van a ver ahora, de esta estrategia para el combate, las causas raíces de la inmigración. Se anunció que se buscará la transformación de las instituciones de seguridad y justicia a través de una iniciativa de 50 millones de dólares de la oficina de asuntos inter... Oye, esto ahora, esto es la parte buena. <laughs> Aprendan a interpretar los discursos mierderos de los demócratas. Este pedacito lo voy a volver a leer porque es la joya de la corona y verán por qué. Como parte de la estrategia para el combate de las causas raíces de la inmigración, se anunció que se buscará la transformación de las instituciones de seguridad y justicia a través de una iniciativa de 50 millones de dólares de la Oficina de Asuntos Internacionales del Narcotráfico y aplicación de la ley INL. Ahora van a ver, yo sé que dirán, ¿qué es eso? Ahora les digo del Departamento de Estado, quienes se asociarán con Guatemala para reforzar el Estado de Derecho. Ay, qué bonito. Cuando yo leí esta parte, volví a doblar la servilleta. Y hice así. Así, mira, me se quedaron las lágrimas. Eh, no, yo puse otra vez la cancioncita de, de este de, de Curru. La cancioncita de Curru. Porque ahí estaban los protagonistas de este pedazo de mierda que escribieron estos aquí. Déjenme decirle el final y les explico, porque yo sé que están confundidos, ya me conocen. También se anunció la creación, oye tú, del Cuerpo de Servicio Centroamericano, yo lo vengo diciendo, CASC, se llama así CASC, C-A-S-C. Imagínate tú que los mayas. Para decir casco les da trabajo, ahora tienen que decir casc. Ah, mira, casc, así de mierda. Bueno, y después un plan piloto exitoso en Guatemala. El programa se ampliará en mayo. Te lo dije. Trajeron a Palomo, trajeron a Karim, traen a, al, cocholo, al Coyolón. Te lo dije, Guatemala, que te la iban a meter sin vaselina. Que te iban a hacer una oficina creada idéntica a la Sisi y que te iban a dar en la madre y no me lo quisiste creer pero primero antes de explicarte quién es esa oficina del departamento de estado y qué viene detrás de todo eso eh, y quién es el que el encargado de vigilar el tema de la corrupción en Guatemala con millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses vamos a escuchar en la voz de la señora fiscal general del ministerio público de Guatemala la canción emblemática no solo de Guatemala. Esta canción debe ser emblemática para todos los países de América Latina que tienen en su poder, ahí, ahí arriba en el Ejecutivo, delincuentes como el de Guatemala. Chinguen su madre. ¿Cómo dice? ¡Chinguena ¡Qué romántico! ¡Chinguena! ¡Con huevos! ¡Que se oiga la raza! ¡Chiquera! ¡Pinches políticos rateros! ¡Hijos de la chingada! ¡Qué bonitos las pinches palmas! ¡Chiqueras! ¡Chiquera! Chiquera. 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 ¡Pinche gobierno rata! ¡Hijos de... Como diría el gran poeta, chinguen a su madre. Mira, eh, de verdad, chinguen a su madre, de verdad. Escriben de una manera tan sofisticada. Por eso este programa marca la diferencia. Porque aquí. Como bien dije en un principio, se usa el lenguaje coloquial para poder entender, ¿para qué me ponen INL y para qué me escriben tanta mierda si no saben lo que? Si los que no viven en Estados Unidos y no están relacionados con el tema del Departamento de Estado y la política, pues tampoco saben lo que significa y qué es esa oficina. Bueno, ese es el hemisferio occidental es la oficina del departamento del departamento de estado la rama donde se supone que se combate el narcotráfico en el hemisferio occidental en Guatemala y los países de América Latina cuyo director vamos por parte que no nos hacemos vamos a hacernos rollo es nada más y nada menos que este el bailarín este, mira, el mismo, mira, este mismo mira. ¿Viste? El merenguero y la tambora. El secretario de esa oficina, secretario se le llama al, que, al encargado de la oficina, ¿ok? Como el secretario de Estado, es el secretario para la oficina del hemisferio occidental, porque los medios de comunicación de Guatemala, que no son otra cosa, mira, no los había saludado. Un saludo a cada uno, a Dina de Soy 502, a Guatevisión, a Concrete, así, bueno. Con criterio ya no existe a, las, a los cuatro choleros de con criterio a canal antigua a emisoras unidas a todos ustedes la hora todos ustedes y ya incluyo a noticiete porque él si cierra está en la misma categoría eh, a todos ustedes que nunca han sido medios de comunicación toda la vida han sido prostíbulos vendidos al mejor postor. Y todos ustedes, en vez de periodistas, y aquí todos pueden venir en una noche, hacemos un programa familiar, con su derecho a réplica, a demostrarme lo contrario de lo que yo estoy diciendo, que ustedes son unos jineteros mediáticos. Entonces, como no te explican y no te dicen que el, el director de la oficina del INL, que es el encargado, imagínate tú el encargado de velar, por el, el combate al narcotráfico en América Latina, que es amigo del narcotraficante Petro, del narcotraficante acá, del narcotraficante y de todos los narcotraficantes que cuando estaba en Guatemala, este, esta cosa oscura, este muerto oscuro. Cuando estaba en Guatemala, como eh, Robinson, un saludo a Betesta ¿viste? Besito, Toc. Porque él me tiene bloqueada en Twitter. Pero por los perfiles falsos, no duden tú que al final quien sea Perucho sea Robinson. No dude, porque esta gente son así de raro. Eh, este huecazo de Robinson, que hoy es el jefe, el, el secretario de la oficina de, del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental en el combate del narcotráfico, es el que ahora ha recibido hoy cuánto, espérate, porque en Guatemala no va a haber un peso. Ese dinero ustedes jamás lo van a ver. Dinero de los contribuyentes estadounidenses que no le pidieron permiso a nadie para dárselo a Guatemala. Como parte de la estrategia en el combate de las causas y raíces de la inmigración, se anunció que se buscará la transformación de las instituciones de seguridad y justicia. Que van a poner 50 millones para cambiar el sistema de justicia de Guatemala. Transformarlo y de seguridad. No me diga que van a hacer los comités de defensa de la Revolución Cubana. A través de una iniciativa que le va a costar a los contribuyentes estadounidenses, que no se han enterado, yo se lo voy a decir. 50 millones de dólares de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcótico y Aplicación a la Ley, INL, de donde Robinson es el director. Del Departamento de Estado. ¿Quién es se asociarán con Guatemala. Escucha lo que te lo dije. No funcionó con la ONU y lo van a hacer con el Pantano Demócrata. Para reforzar el Estado de Derecho, ¿de dónde puta sacaron ustedes diplomáticos queridos de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, en Cayala? Zona 16, creo. ¿De dónde sacaron ustedes que ustedes tienen autoridad alguna? Y que Arevalo tiene autoridad alguna decir que sí, cuando no es el presidente, de venir a dar órdenes de esta magnitud a Guatemala. Ustedes saben lo que están haciendo con esto. Díganselo al pueblo bola de choleros, medio asqueroso, que esto es una estructura paralela, que esta es la nueva sí sí. Que lo dije aquí y lo vengo diciendo hace días: que esto que están haciendo es la nueva Sisi. Que, que este muerto oscuro que vieron allí ahora, este delincuente que, siendo embajador de Estados Unidos en Guatemala y hoy ocupando un puesto en el Departamento de Estado, tiene un caso abierto por pedofilia en la FECI, en la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. Y que dicen los que hicieron la denuncia y presentaron las evidencias que están en ese expediente que el descarado le pagó a los padres para sacarlo a los padres mayas de Sololá que él perjudicó a su hijo sacarlos a Guatemala a Costa Rica para que no lo denunciara y peor aún este es este ese mismo que acabo de presentar aquí junto con la banda esta que hay ahí de delincuente dentro de la embajada llamados mal llamados diplomáticos, tienen que explicar ante la ley cómo murió el marín norteamericano. Y me amparo de nuevo en la primera enmienda de los Estados Unidos de Norteamérica que me da el derecho a la libre expresión y emisión de pensamiento. Y me reamparo en el artículo 19 de la Proclamación Universal de los Derechos Humanos, firmado cuyos acuerdos y tratados son firmados y ratificados por Guatemala para decir que tienen primero que esclarecer la muerte del marín norteamericano de origen guatemalteco en la embajada de los Estados Unidos, que no lo han hecho. Entre otras cosas, porque el día que saquen a estos mafiosos de allí y venga Trump y ponga a su gente dentro de esa embajada, que hay que hacerlo urgente, ¿qué más van a encontrar que pasó allá adentro? ¿Qué más pasó dentro de esa embajada? Digo yo. Eh, esta información, señores, la tengo de muy alto nivel en Guatemala. No la invento. Aquí nada, es, aquí nada se inventa. Y hablando del secretario del Departamento de Estado, Todd Robinson, que me ve y sabe muy bien el tamaño, el tamaño de mis ovarios, lo sabe muy bien. Sabe dónde vivo, saben todo. Y saben. Que lo mismo tienen el derecho a réplica que les otorga los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos, o que si quiere que se la invente para que vea cómo le va a ir como feria de pueblo, porque aquí, en este lugar de donde se transmite esto, y una servidora conoce sus derechos y los conoce muy bien. Entonces, déjense de descaro que fueron a concretar y a firmar la nueva CICI para venir a coctar el sistema de justicia, al Ministerio Público y todo lo demás con el delincuente de Palomo, que estoy segura que dentro de unos días le va a ir como feria al pueblo por violar la ley. Yo, como digo una cosa, digo la otra. Y al final ya saben que es como una... Lo que yo digo se convierte en una bolita de cristal modestia aparte para Guatemala, porque nunca he mentido. El día que yo dé una información que a mí me llegue y no tenga tiempo de investigarla y sea incorrecta, yo voy a pedir perdón públicamente. Pero hasta ahora no ha habido necesidad. Basta ya. ¿A qué van a hacer ahora? Van a empezar a saquear, porque sí. el objetivo es controlar. No lo pueden hacer lo que quieren hacer en Guatemala, que es lo mismo que Biden hizo en Ucrania. Y en Guatemala Biden tiene sus propios intereses a través con su hijo, el par de delincuentes del presidente de los Estados Unidos actual y su hijo, otro redelincuente, tienen los negocios por los siglos de los siglos en Guatemala de la de Buster, igual que en México. Y no lo digo yo tampoco. Me lo envió de manera exclusiva. Y lo tengo aquí y lo puedo poner, lo que pasa que dura como 15, 20 minutos. Eh, mi querido amigo, besito, el expresidente de Guatemala, Otto Fernando Pérez Molina. ¿Quién hizo ese video estando en la cárcel para mí? Porque se lo, me lo pidió, además, ese video tampoco se lo pedí yo porque quise pedírselo. Me lo pidió para que Otto lo hiciera, que me contactó vía Twitter, un economista ucraniano. ¿Sí? Eh, residente en, en Rusia, ¿sí? que escribe además un blog muy importante a nivel mundial y me explicó, me contactó, no sé por qué me contactó, a través de Twitter, por el privado de Twitter, y en inglés me envió toda la información y me pidió que si incluso el, el hijo de Otto Pérez Molina podía visitar Rusia para, o para él reunirse con él, porque él sabía que si iba a Guatemala lo iban a matar. Es un corresponsal, o, o mejor dicho, es un, un periodista acreditado de un blog muy importante en Europa. Eh, y dijo muy claro el tema de Biden y que Biden era el que iba a destruir a Guatemala. Esto lo dijo cuando Otto Pérez Molina recién había sido, había sido detenido por el circo del, del cuento de la CICI y el escándalo del año 2015, así que me contactó en el año 2015. Ya basta Guatemala, ya basta de descaro. ¿Qué sucede? Que los intereses principales que hay detrás de todo esto es el saqueo generalizado de una nación, esos inversionistas que quieren ir a Guatemala supuestamente a invertir, que llegaron el otro día disfrazados de empresarios. Son donantes la mayoría del Partido Demócrata y cuando donan se comprometen con el partido para los que no conocen la política de Estados Unidos. Aquí el lobby y la gestión. Así se así se, se ejecuta y yo apuesto y tengo plata y apuesto. Se, son un grupo, un pacto, un paquete de inversionistas. Que apuestan plata para ese partido, para cuando llegue el partido al poder, pues ellos tengan todas las oportunidades de negocio. Eh, contratos con el Estado, con el gobierno, con todo, porque primero quienes donaron la plata, aquí sí es normal. Pues como ya aquí no hay que saquear, porque ya saquearon a, a California, saquearon a, a Chicago, saquearon a Massachusetts, a Boston, saquearon a Washington, te hecho mierda, DC. Ahora van a ir a saquear a Guatemala. Claro, aquí no hay oro, no hay plata, no hay cobalto, no hay níquel, no hay, no hay petróleo, no hay gas natural. Y Guatemala lo tiene todo. Sobre todo tiene dos minerales que son vitales para Estados Unidos, para el Partido Demócrata, que uno es el cobalto, que ya saben todo lo que pasa para poder producir un poquito de cobalto de la tierra. Es lo más horrible del mundo ver en África lo que tienen que pasar todos esos seres humanos para extraer el cobalto. Y también, así que van a crear esclavos en Guatemala. Y también el níquel, que es importantísimo porque necesitan uranio. ¿eh? Lo que pasa es que a todo le dicen níquel. Porque lo tienen que comprar a países remotos como China y les cuesta carísimo. Y ese, ese, ese uranio, ¿para qué ustedes ¿qué creen que sirve? Para ir a la luna. No. De allí sacan el uranio empobrecido que Estados Unidos. En los gobiernos malos, como el de los Bush, que aunque parezca que eran republicanos, son unos rinos. Y en los gobiernos demócratas, donde siempre ha habido guerra, no en el de Trump, resulta ser. Que en, esos, en esa guerra, como la guerra del Golfo y todas esas guerras, le coloca, si usted no lo sabe. Yo esto lo voy a probar. Con todo el dolor de mi alma, para que Guatemala me entienda. Con un dolor horrible, lo voy a tener que hacer. Lo voy a preparar y se los voy a demostrar. Y ya verán lo que les voy a decir ahora. Con todo el dolor del mundo. Y verán por qué. Porque me toca a mí en lo personal. Por eso conozco muy bien este tema del uranio empobrecido que le ponen al bullet, a las balas en la punta para que sea más efectiva. Pero ese uranio empobrecido, incluso para el que lo tira, el que lo, lo, lo manipula, así sean los soldados norteamericanos, pasa lo que pasó en la guerra del Golfo, que si ustedes no lo saben, costó mucho trabajo lograrlo, pero se logró. Y yo voy a explicar ahora por qué. El síndrome naranja. Perdón, el síndrome naranja es el de Vietnam. El síndrome del Golfo. ¿Qué saben qué cosa es? Que muchísimos de los jóvenes soldados que fueron a la guerra del Golfo y hoy son veteranos de guerra, olvidados, el único que resaltó esa, eso fue Donald Trump que les dio el valor. Que los demócratas nunca le han dado porque los demócratas están creados por el Estado profundo para destruir a Estados Unidos. Le vale madre los valores de este de esta gran nación. Más la quiero yo y la respeto yo y le agradezco yo que esos cerotes que yo acabo de mencionar todos aquí. Nicole Robinson. Ventré el, el embajador actual en Guatemala, y toda la bola de pandillero, Obama, Camala, y toda esta bola de delincuente, y Biden en el presidente. Que ninguno respeta a Estados Unidos. Ese uranio empobrecido que le ponen a las balas penetra en el sistema nervioso central de los soldados y se los destruye a tal manera que después, para tapar, y no querían reconocerlo, hasta o después. Que yo luché mucho para que eso pasara, y lo sabe muy bien la excongresista del distrito 27, Ileana Rosletinen, de lo que yo estoy hablando, porque ella me tuvo que buscar el file, y ya van a explicar por qué, el CD donde estaba toda la historia de ese soldado del que voy a hablar ahora. En el sistema nervioso central y empieza una degeneración de los nervios y empiezan a temblar por extremidades, por parte a veces son las piernas en el caso que les voy a hablar y tiemblan los soldados norteamericanos así, ah, de Guatemala los que van a manipular el uranio cuidadito así y entonces Estados Unidos prohibió en el gobierno de Bush que es un traidor porque ahí fue la guerra del Golfo, del papá lindo, que dijeran que tenían otra cosa que no fuera el Parkinson. Y todos tenían Parkinson, todos los jóvenes tenían Parkinson. Y entre esos jóvenes hay un joven de seis pies de estatura, hermoso, que hoy tiene 50 años, porque hace tiempo la guerra del Golfo, cuarenta y pico de años, con ojos azules. Parece un artista de, de, de cine, que les voy a buscar la foto para que lo vean el antes y el después. De más de seis pies, un muñeco, mi adoración, al que yo quiero muchísimo. Y él, oh, yo sé que a través de YouTube me están mirando. ¿Verdad que me estás mirando, Julito? Sé que me estás mirando. Al que yo quiero muchísimo y él lo sabe. Mis primitos, tengo tres, cuatro primitos. Y ese es uno de ellos pero con el que siempre fui más apegada, lindo desde que nació. Y ese José Julio es uno de esos soldados de los que yo estoy contando la historia. Y tiene en el sistema nervioso, uranio empobrecido, regado en el sistema nervioso, le pusieron un chip en el cerebro. Cuando fui a denunciar lo que yo estaba viendo, que venía a la casa y de momento caminaba perfecto, primero... Cuando llegaba, cuando llegaba del porque estuvo fue ejemplar en la marín, en el marine, vestido de marín parecía un artista. Cuando fue ejemplar y cuando venía, llegaba a su casa a ver a su mamá, yo lo veía como el uno de los pies caminar y uno iba así y el otro se le cruzaba. Había perdido del pie el balance de ese pie y lo cruzaba. Y siempre dije, aquí hay algo que está mal. No que eso después se trata. Hay algo que está mal, había algo que estaba mal. Y cuando vi lo que había mal, el día que su mamá murió, lo traje conmigo, Orlando, y aquí comencé mi cruzada. Habían desaparecido su expediente, habiendo él jurado por más años de servicio a los marines, y habiendo estado no solo en el Golfo, sino en otras bases militares, con, 100 de, 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 con, con un récord impresionante. Luché con una abogada aquí que también conocía esto porque al marido le había pasado lo mismo. Iliana Rosletinen decían que, lo, que lo, el file de su récord no recibía ayuda de ninguna de nadie porque no existía él como, como soldado. Fue olvidado, sabe Dios cuántos más. Y puse las cosas en su lugar y tuvo que aparecer aquel CD de la historia y tuvo que aparecer aquellos récords que decían que lo habían quemado que se había quemado el archivo y tuvieron que darle su seguro social y todo lo que tuvieron que darle verdad José Julio que me estás mirando pues soy José Julio que lo que tiene son cuarenta y pico de años hoy José Julio está sentado en una silla de ruedas ya José Julio no camina a pesar de que después que luchamos para que le dieran todos los beneficios y reconocieran en Estados Unidos que aquí hay un síndrome por esta irresponsabilidad de los malditos demócratas, que se llama el síndrome naranja, el síndrome del golfo. Le operaron el cerebro y le pusieron un microchip para controlar el desbalance de las piernas. Ustedes nunca han visto eso, pero eso es eso te desespera. Es esto que ven ahora. Estás ahí, tienes las piernas, estás sentado y las tienes así. Y de, la, de abajo, de la ingle para abajo, las rodillas para abajo, empiezas a hacer así así así, 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 Y vas en revolución como si se fueran a desprender. Ya no camina. A mí sí, ustedes ninguno me va a hacer cuento. Y van a hacer esa desgracia a Guatemala, a poner a esa gente en peligro de extraer uranio para fabricar uranio. Ustedes, eso es lo que quieren en Guatemala. Y para eso tienen, tienen que hacer lo que están haciendo, hacer esta maldita farsa que hicieron hoy de 170 millones de dólares sin permiso de los contribuyentes estadounidenses, porque Estados Unidos no pare dólar, lo pagamos con impuestos, para venir a joderle la vida a América Latina, para venir a, a, a expropiar lo que nos corresponde, lo que Dios nos dio por derecho, para venirse a robar el fruto. De lo que Dios nos regaló en América Latina, no joda. Y se lo vamos a permitir. ¿Y dónde están los guatemaltecos? ¿Dónde están los guatemaltecos que hoy quiero escuchar abogados, líderes guatemaltecos, expresidentes de Guatemala? Quiero escucharlos y dar su opinión al respecto, porque lo esto que yo estoy contando lo saben ustedes. El que no lo sabe el pueblo. Porque no hay un medio que tenga vergüenza y se los explique. Ponen vidas en riesgo, ponen ciudades en riesgo, les vale madre. Contaminan todo, destruyen nuestros recursos naturales y aparte nos pagan malísimamente mal. ¿Eh? ¿Eso es? Yo creo que no. Yo creo que basta. Yo creo que hemos dicho basta y hemos echado a andar. Eh, faltan 15 minutos y yo tenía un final muy especial porque, pero les tengo que poner algo, no creo que me va a dar tiempo. Eh, no, no sé si mañana voy a hacer programa o si el lunes regreso lo hago. Les quiero compartir, voy a, primero les voy a poner esto para que tampoco se dejen ver la cara de pendejo. Y esto tampoco lo pasaron los medios de Guatemala. Eh, los medios de Guatemala pasaron esto. Oigan, que se reunió con Biden y si usted acerca esa foto y le ve la cara a este maldito de Biden, porque no tiene otro nombre cómo definirse, un tipo que es tan bajo, un tipo que es lo peor de lo peor, que es que, que, lo peor. Y hoy es el monigote de Obama y del Estado Profundo con el, el ventríloco este que anda de mascota, que anda Arevalo, y con el descarado de Arevalo, que tampoco es presidente. Ni Biden es presidente, ni Arevalo tampoco. Ninguno de los dos. Son usurpadores de poder. ¿Y quién me va a prohibir aquí, en China, en la conchinchina, donde quiera, que yo diga la verdad? ¿Quién me lo va a impedir? ¿Quién me lo va a impedir que diga la verdad? Nadie. Mira. Esto fue lo que te enseñó hoy eh, eh, los, los medios descarados de Guatemala. Guatemala, Camala, eh, la más querida. Miren el circo que armó Camala para que entrara arévalo Pero mire bien el video. The president, the president. Very to you. Ahí tienen la estampa de ACAP. Si usted no ha leído la Biblia, yo le aconsejo que lea esta parte: ACAP y Hexabel. Mira a Hexabel de allá de los fenicios. ¿Eh? Mírenle la risa de llena la Hexabel. Y mire acá, acá es el pingüino este que camina con las patas abiertas y de los zapatos amarillos. Ve el judío bien pendejo que es fue y le desgració la vida a Israelita. Gracias a, 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 a la brujería y a Baal, a Baal y compañía. Ahí los tiene, ahí tiene usted clarito. Este es lo fenicio, sí. aquí fenicio. Y aquí tiene a Isabel a y a... Hi, how you doing? Hi, you doing? nice to meet you, nice to meet you. Mira, seguimos viendo esta mierda. I was having my, my weekly lunch with the president and we had a number of things that we were... No, I can't imagine. No so thank you for your patience. It's no, good to no, see you. Thank you, come, come thank you very much. Come in, come in. So, we're going to... Uh, we're going to nada. Después le dice, al final no. le dice, eh, eh, sorry because you have, to, you have to wait. Y el otro pendejo le dice... Y lo que le está diciendo es, perdone, porque lo hizo esperar, no lo hizo esperar, lo tenían atrás de la puerta, para hacer el circo y la pantalla, con las dos monigotes, con la puerta aguantada para abrir la puerta así como en los palacios, ¿viste? Vaya, como en la época de los, digamos, del imperio otomano. Ahí me parecía que llegaba, ¿eh? Suleimán, el, el, el... llegaba en ese momento el sultán Suleimán del imperio romano, ¿viste? Y lo estaba esperando. ¿Quién lo estaba esperando? La hiena esta, Jexabel, lo estaba esperando. Eso fue el circo que montaron para pasártelo en los periódicos de Guatemala. Pero, pero ella, el día antes, para que vea cómo ella es de querida y amada, aquí la aman. Yo por la mañana me levanto y le digo, ay Dios mío, gracias por Kamala. ¿Viste? Aquí la ama, Aquí no sabemos ni qué puta existe. Aquí amamos a Kamala y, le, y la respetamos. Puta, que yo todos los días me arrodillo y le hago reverencia a Kamala, así como si estuviera en la India, porque ella desciende de por allá. Así, mira, le hago reverencia a Kamala. Y a Biden lo veo y me pongo lo más contenta, ¿viste? De lo más contenta, las ganas que tengo yo de encontrarme con Biden en una caravana, como una abeja tron, encontrarme con Biden en una caravana o estar en un lugar como he estado con Obama, para que vean que voy a coger el micrófono de nuevo, pero ya verán lo que voy a decir. En español, para que lo tengan que traducir al inglés, para que se entere todo el mundo. Eh, a Camara la adoramos aquí. Vamos a hacerle un altar, sobre todo en la Florida. Eh, eso fue lo que te enseñó Guatemala. Pero el día antes, como ella es tan querida, donde quiera que va, te voy a enseñar lo que le hicieron en Puerto Rico, que tienen mucha más vergüenza en Puerto Rico que estos serviles, mediocres, asquerosos de la escoria guatemalteca. Mucho más vergüenza. Mira lo que le hicieron a Camalín en Puerto Rico. Ahí te va. Esto no te lo enseñaron los medios de Guatemala. Ahí te va. Escúchalo bien con música y todo. Queremos saber, queremos saber, queremos saber Samara, que es lo que Oye bien, oye bien. Pero oye bien y gózatela. Espérate, espérate. Espérate porque esto es una bomba y plena eh, puertorriqueña que ha, yo he estado en todas partes, caballero, y entre ellas he tenido el honor de incluso de estar con ella el día que falleció y vestirla con su traje típico a la reina de esta música, la que mejor lo bailó en Puerto Rico en los pleneros de la 21. Ahí le ha cantado, lo han traído para que le canten a Kamala. Escucha el coro, pero como Kamala es una imbécil que ni español sabe, y los que tiene al lado son más imbéciles que ella, el que está al lado, que hablan, que sí sabe seguro o tampoco sabe español, y por eso están todos tan contentos. Y enseguida empezaron, mira, empezaron a guarachar regla, ¿Y sabe lo que le están puteando, que están enmadreando a Kamala? Queremos saber, ahí te lo pongo de nuevo que lo vamos a gozar juntos. Queremos saber, Kamala, lo que viniste a hacer, porque no vino a hacer ni mierda en Puerto Rico, a joder igual que en todos estos todo lados. Y Kamala, como no sabe lo que le están diciendo, ella cree que le están... La dieron la bienvenida con música. Vaya, le dijeron, welcome Kamala en español. Mira. Queremos saber, queremos saber... Queremos ya que ver qué que viniste a, a hacer. Mírala a ella de mula, mírala a ella aplaudiendo. Camala, que es una imbécil que la única, el único que le para bola es Coyolón, creyó Camala que le estaban dando, como en Puerto Rico a todo le ponen música hasta la desgracia pues creyó Camala que le estaban dando la bienvenida, y lo que le estaban diciendo es, aparte la puteada la otra parte se ve bajito pues se la dan queremos saber Camala ¿qué viniste a hacer? ¿a qué vino? le dijeron que si había venido a ver la reina de la corona ¿viste? eso es lo que hay que hacerle a estos delincuentes cuando vayan a tus países, ¿sí? como son unos saqueadores delincuentes disfrazados, disfrazados de vicepresidente, de presidente de Estados Unidos también, pues tú los pones en su lugar y cuando no se los quiera, como si vas al Caribe, vaya, si va a Cuba, le meten la, los guaracheros de regla ¿eh? o la o la comparsa de Santiago de Cuba. Pero como en Puerto Rico enseguida te esperan con una pandereta cuando llega al aeropuerto. ¡Pam, pam, pam! ¿eh? Y te revientan la bomba y la plena, pues le metieron bomba y plena a Camala. ¿Viste? Camala, cogiste lo tuyo. Eh, pero cogiste lo tuyo musicalmente, bomba y plena. Miren, queridos guatemaltecos, desgraciadamente se acabó la noche. Llegó la hora de decirles adiós por hoy. Si mañana hay información relevante, hago un programa mañana, pero los quiero dejar descansar para que además me extrañen mucho. Cualquier información, si no hay un, algo especial, yo se la subo. Y eh, el lunes nos vemos aquí. Yo tenía algo especial que contarle, estos cinco minutos que me quedan. Se los quiero pedir, por favor. Eh, yo creo que estoy viviendo, yo, yo he vivido después de hace, desde hace cuatro años, un, 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 eh, mi vida ha sido como un ave fénix, un resurgir de muchas cosas, pero yo creo que estoy viviendo y se los he dicho. Creo que uno de los momentos más maravillosos de mi vida. Solo me falta un milagro para, yo creo que para estar casi completa. Y yo sé que todo está en los tiempos de Dios. Yo no me apuro porque ya yo aprendí, se los he dicho, a pedirle a Dios lo que yo necesito, no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero quizás no me convenga, pero lo que yo necesito es lo que Dios me va a dar, que sí me va a venir de maravilla. Y yo quería mostrarles... Y no, se, no solo como algo personal, que me gustaría compartirlo con ustedes de esa manera, porque ustedes han sido parte por muchos años, sobre todo del pueblo de Guatemala. Desde el 2014 yo vengo subiendo información y este programa tiene dos años. Y antes fue en Beacanal, en el canal de Karina y Otto, a los que quiero muchísimo, ustedes lo saben. Y, y llevamos muchos años, Guatemala y yo, en una relación maravillosa. Eh, también con muy buenos detractores, pero esos son los que yo escojo para que sean mis enemigos, para después poderlos no, madrear, ¿no? Escoja siempre usted la cuchara con que quiere comer, porque así la puede manipular bien. Usted la mide, no deje que lo escojan a usted. Eh, quería mostrarles lo que es capaz de hacer los sistemas autoritarios, el maldito socialismo. Que divide familias y lo he hecho siempre, y divide todo y te cambia la vida y todas esas cosas. Pero dentro de toda esa desgracia, quería mostrarles, ya es hora que se los muestre, el, el rostro incluso del, del milagro, del milagro que Dios está haciendo en mi vida. Que no quiero hablar mucho del tema hasta que no se los muestre para poder explicárselo. Pero decirles entonces, como me quedan tan pocos minutos de programa, y regreso, o mañana, o el lunes, decirles, desearles, primero que nada, o primero que todo, la mejor, el mejor semana, que sus sueños, y todos sus viajes, y todos sean prósperos, y se hagan realidad, que millones de gracias por el apoyo que recibo, y el cariño de Guatemala, los buenos deseos, usted señora Egna, y señor Mario, que me están mirando, que lo sé, que todas las noches me ven, a ustedes, y a la señora Gloria, su vecina, y a la señora... Eh, eh, asistente personal de la señora Gloria y a todos los que me ven les mando un beso grandísimo a Francesca, a Marixa Coto, a todos porque son muchos, al señor Aceituno a Gamaliel, desde el día uno están aquí y nunca se han perdido un programa, son muchos Graciela, ahí hay mil a vermos en este momento llegamos a 600, 700 y pico en las dos páginas son muchos mis amores Gracias, millones y millones de gracias. Ustedes pueden co colaborar con este programa compartiendo, dándome gusta, todo lo demás para que el pueblo despierte. Pero millones de gracias por el apoyo que me han dado. Que cada una de esas bendiciones maravillosas que sí me han llegado y que han cambiado mi vida en muchos aspectos, sean, yo se las, se las mando para atrás multiplicadas siete veces siete. Y les quiero contar que a pesar de la desgracia y que pasan estas cosas y que uno a veces se pregunta ¿por qué? cuando debe pregun pre preguntarse para qué, porque esos son lo que yo le llamo los renglones torcidos de Dios. ¿Cómo Dios obra en la vida de cada quien? Yo dije hace dos meses, en un, conversando, no sé si fue incluso en un programa con Sergio o estaba sola, que dije, creo que fue recién las elecciones y la segunda vuelta que dije. Que yo me quedaba sola toda la vida hasta. Ojo con esto. A ver, quedan cuatro minutos. Yo creo que me va a dar tiempo de decir lo que quiero decir. Que yo me quedaba sola toda la vida hasta que. Porque no creía que iba a llegar a nadie que hubiera. iba a suplir mi maravillosa soledad. Y es que esta soledad que yo vivo es mi gran compañera. Como a mí no me gusta la calle, pues mi gran compañera, porque además. No es una soledad vacía, es una soledad llena de buenos deseos de todos ustedes, de amor, de cariño, de buenos amigos, de los que me entienden y me quieren como soy, con defectos y virtudes, de los que me perdonan cuando me porto mal, de esos amigos a los que yo, por la confianza y eso, a veces me salgo de las rayas y ellos no dejan de quererme y me dicen esto está mal, hay que rectificarlo pero me siguen queriendo y me siguen apoyando. A esos que me han dado buenos consejos. A el expresidente Jorge Serrano Elía, que todos los días del mundo desde mi casa lo bendigo. A su esposa Magda. A Jimmy Morales, que es un tipazo. También el expresidente Jimmy Morales. A todos, absolutamente todos. A mi querido amigo del alma, expresidente del Banco de los Trabajadores de Guatemala, Sergio Hernández, que ustedes todos aman. Y a tanta gente linda que hay en Guatemala, a la familia del general Eri Carpadilla, a todo aquel que me haya dado la mano, y a Karina Rodman, que no puedo faltar de decirle gracias, y a otros Rodman, que sobre todo Karina, que, que, que Karina con lo controversial y fuerte que es para decir las cosas directas, conmigo ha sido de oro. A la licenciada Karen Fischer, que me brinda muchísimo cariño y respeto a muchas personas que no puedo mencionar por motivos obvios para no calentar el panorama incluso dentro del ministerio público los amo eh, a todos absolutamente a todos en todos los ámbitos de Guatemala yo les quiero decir a ustedes mis queridos chapines que me ven que muchos de ustedes quizás estén pasando por momentos de desolación por soledades por por momentos difíciles eh, que Dios es cumple sus promesas, que lo único que hay que hacer es esperar. Yo no tenía paciencia, pero me puso muchas pruebas por no tener paciencia y aprendí. Esperar y que, y que, y que a veces lo que uno cree no es lo que uno cree, sino es lo que Dios cuando te da te conviene. Yo le voy a decir rapidito, yo estoy viviendo creo que la mejor etapa de mi vida, porque cuando el, la, el amor llega con cordura, no llega con lujuria a juventud, sino con cordura. Y si el amor que llega es ese mismo amor que llegó hace, comenzó hace 50 años, y después, y quedó intacto en el recuerdo de, de las partes, y después, a de 50 años después, se vuelven a encontrar en una página virtual, y es, y es una realidad, y que ese amor a una persona como Barba, a ver. El amor, esa persona cree que Bárbara llegó porque es el ángel que quizás le va a dar el ánimo que necesita o el valor la fuerza porque vive en un lugar que quizás sea el peor país para vivir hoy en el mundo y no sabe esa persona que conserva todos los valores desde el día uno que lo conozco y todo todo lo bonito lo de educado, lo de decente, lo de aplicado, lo de lo de buen deportista, lo de todo. Todo se conserva, lo conservó, que se degeneró el país, se degeneraron muchas cosas y los valores que le inculcaron sus papá y su mamá quedan intactos hasta en el tono de hablar. Esa persona no sabe que, el, que la, la que gané en esta historia fui yo. Yo que creía que era la más fuerte del mundo. Yo que estaba llena, repleta. Miren los milagros que hace Dios que llevaba aquí toda la fuerza de la cruz que me tocó vivir yo yo todos los días se la ponía por la mañana al señor y por la tarde se la quitaba y yo decía por la noche qué pesado es esto y claro si no se la dejaba se la quitaba la cargaba yo y muchos de nosotros hacemos eso saqué todo esto era mucho porque decía yo creía que iba a llorar pero ya he llorado bastante ya me enjuague el alma de alegría y de sorpresa. Sí, este rostro, pero miren, miren lo que hace el socialismo y uno a veces dice, ¿por qué Dios permitió que esto pasara? Como a veces digo, ¿por qué Dios permite que mi Cuba esté así? Y es que todo tiene un porqué en la vida. Si no hubiese pasado lo que pasó, si no hubiésemos vivido esta historia cada uno por su lado y cada uno haciéndose fuerte por su lado y valorando a esta altura de la vida. Y hubiéramos sido dos fracasados, por ejemplo, en la vida personal, de no haber tenido una pareja para toda la vida, como yo siempre dije que me quejaba de eso, eh, era porque Dios, yo no estaba preparada ni emocionalmente ni, ni nada, ni mentalmente. Hasta que yo puse a los pies en la tierra, Dios me trajo lo que tanto le pedí. Lo busqué en el 2010, traté de buscarlo por todos los medios y nunca lo encontré. En el 2010 estaba casado. Se, se separó después y en el 2024 me lo volvió a poner en las manos y lo he apreciado no saben cuánto y lo estoy disfrutando aún a la distancia no saben cuánto sé que me, sé, sé que va a haber un milagro y sé que me voy a nos vamos a reencontrar eh, y va a haber un milagro porque Dios no hace milagros a mí yo les estoy yo les quiero decir y se lo dije a mi amigo Sergio que esto que me estaba, ojalá ustedes pudieran conocer los detalles. Amigos míos, hay quien los ha escuchado, pero los detalles de esta historia que yo les estoy contando, de cómo se puede quedar un afecto tan intacto en la memoria de los seres humanos y volver a comenzar de nuevo, pero con cordura, ya no con ya con cordura y, y con un sentimiento tan puro que te puedes pasar como me pasó a mí dos días llorando de felicidad. Que comer, comía llorando, almorzaba comiendo y se me empiezan a poner los ojos húmedos. Dios es perfecto. Dios me ha dado un. No me ha dado solo una esperanza de vida ni me regaló lo que yo tanto le pedí. Dios hizo mucho más que eso. Dios me dio una lección de vida. De cómo para Dios nada es imposible. Es imposible dudar, dudar de Dios. Y. Eh, esa persona que creía que yo llegaba a reparar su vida no sabía que yo estaba más rota que yo estaba sola sola porque el, 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 el esa soledad de falta de ese amor verdadero de la ausencia de esa persona especial en tu vida de respeto basada en el respeto la consideración y todo lo demás porque siempre fue así y con una huella en tu piel o en tu alma de por vida que no la puedo contar aquí esa persona eh, no sabía que yo eso era lo que necesitaba. Eso creo que es una de las pocas cosas que me faltaban por vivir. He vivido tanto, 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 tanto bueno y malo que he vivido. Comparo esta historia, yo creo que es más emocionante que el Titanic. Y ya, ya saben ustedes lo modesta que yo soy. Y la paz que esto me ha traído es muchísimo, muchísimo más grande que la paz del sepulcro. Es una seguridad, es una tranquilidad. Pero ¿saben por qué? Porque ha sacado lo mejor de mí. Este, reencontrarme con este viejo amor, que fue el primero, ha traído a mi vida lo que yo creía que nunca tuve o había perdido, que era... Toda la sensibilidad de mujer, todo el, el, toda la pasión, todo el cariño, toda la ilusión, la, el volverse a ilusionar con 62 años. Yo no pensaba que esto me iba a pasar nunca. Y si me lo hubieran contado, hubiera dicho, pero que es ridículo, ¿no? No, para nada. Es tan bonito lo que yo estoy viviendo. Y yo sé que muchos de ustedes, por eso se los cuento, se alegran. Y yo sé que muchos de los deseos, porque muchas veces ustedes me preguntaban, cuando conversaban conmigo por WhatsApp, ¿por qué está sola? Y a veces tú crees que una mujer que se pueda mover como yo, inteligente, y se pueda abrir puertas, y se pueda sentar con un presidente, y se pueda... No está sola. A veces estamos más solos que muchos de ustedes. Muy solos. Hoy estoy llena de esperanza. Hay 90 millas de distancia y mucho dolor. Y mucho dolor. Vivo, pero vivo día a día con la ilusión más hermosa del mundo y la esperanza más grande del mundo. Y aunque no lo crean a los 62 años, tú que me ves y que quizás no has vivido esto o crees que esto no te va a pasar a ti, te va a pasar. Pídele a Dios que te dé lo que tú necesites. De algún modo te pasa y me está pasando a mí que no me lo merecía. Yo esta persona es tan especial de la que yo le estoy hablando que yo se lo juro, no me lo merecía. Porque yo lo conozco. Siempre fue el aplicado, el tranquilo y yo siempre fui la otra cara de la moneda. Esto es la historia. Así comenzó esta historia. Así era él cuando lo dejé de ver. Y la que está sentada al lado en esa foto, que fue la única que pude salvar de Cuba, que la traje conmigo en el barco. Así era yo el día que salí de Reina de Carnaval. Lo conocí un 16 de septiembre de 1973. Yo tenía 13 años y él iba a cumplir 16. Hoy, así era mi cara a los 13 años. Ahí tenía casi 15. Todavía estábamos juntos en la misma escuela. Estudiábamos en una escuela que solamente, becados, los dos, que en la misma escuela que solamente íbamos a la casa cada 15 días. Dos días cada 15 días, de sábado para el de viernes hasta el domingo en la mañana. Y después, creo que íbamos 12 veces al año. A ver, sí, 12 veces al año íbamos a la casa en un año. Dos días cada vez. Todo el tiempo lo compartimos en la escuela, en la escuela vivimos, en la escuela jugamos, en la escuela crecimos y ahí nos hicimos hombres y mujeres. Eh, y después sucedió algo que ojalá un día tenga el valor de contarlo públicamente. Y y estoy aquí. Y esto es el reencuentro de hoy. Ese es ese muchachito bonito que vieron allí, que después se hizo capitán. Aquí se los voy a volver a poner que después se hizo capitán allí, es, eh, formó parte de la Marina Mercante de Cuba por 25 años, viajó más de 50 países, nunca me encontró, yo tampoco lo encontré. Y nos encontramos el 3 de marzo bendito de este año. Y así, esta es aquella niña de que 13 años y este es el, el marino mercante. Esta, esta historia creo, no sé si le puede pasar porque que te encuentres con tu primer amor quizás sea normal. Pero que tú te des cuenta que sigues enamorada del primer amor. Tú que no lo olvidaste nunca y que lo buscaste y que tienes la evidencia de que lo buscaste. Bendito sea Dios. Dios lo hizo, lo, lo, lo fue moldeando para mí y a mí para él. Hoy. Tengo hasta la bendición de tener la bendición de su familia y de sus hermanas y de todo, porque no es que esto es muy rápido, lo que pasa es que esto siempre estuvo ahí, solo que se cerró el libro así y se marcó. Y el día que yo dije públicamente que yo no necesito, que yo el día dije que yo como único llenaba esta casa, era el día que alguien superara mi soledad. Ese que me está oyendo, que me oye todas las noches, mis locuras y mis llantos y todo, con ustedes, seguro dijo, pero cabrona, si tantas veces me lo pediste, no te acuerdas, que tú lo querías encontrar, pues aquí te lo tengo. Gracias, Guatemala, porque muchos de los buenos deseos de ustedes se hacen realidad. Y gracias al Dios Todopoderoso, nunca, nunca pierdan la fe. Hoy estoy viviendo el mejor, el mejor momento de mi vida. Y le doy infinita gracias a Dios por, por haberme amoldado por dentro y haberme preparado durante casi cuatro años que llevo haciendo esto. Sola, tranquila y decidida y enfrascada en lo que quiero lograr. Y que yo... Yo me preguntaba, ¿por qué duermo con tanta paz? ¿Por qué yo vivo con tanta paz y si todavía hay cosas que no he logrado? Y esa paz nada más la puede dar Dios. Me estaba llenando de paz para que pudiera responder con paz y amor a una de las personas más maravillosas que yo he conocido en mi vida, que fue cuando tenía 13 años. Que este testimonio sea en esta Semana Santa un testimonio de fe. De que Dios sí existe. Y que cuando nos portamos mal, nos da su chancletazo. Pero también mira la parte que otros de uno no ven. Esta, la que se lleva por dentro. Y él sabe lo que yo necesitaba. Y eso fue lo que me dio, porque eso fue lo que le pedí. Más allá de socialismo, más allá de divisiones, más allá de nada, que el amor como dicen los corintios, triunfa por sobre todas las cosas. Mira, ahí tienen la prueba. Yo los quiero muchísimo a todos ustedes. Ustedes me escriben y me llaman todos los días y me desean maravillosos buenos días, cientos de ustedes, y yo nunca los he abrazado. Cuando voy a Guatemala, sí lo voy a hacer, porque los voy a convocar, pero yo nunca los he abrazado, a muchos de ustedes. Y sin embargo, me quieren mucho. Y se preocupan por mí cuando no me ven, se desesperan. Ese es el verdadero amor. El que no, el que no, ese es el verdadero amor. El que se, el que nace de aquí adentro. Y gracias a Dios por darme, además de la capacidad de madrear al que se lo merece, la capacidad de amar a un ser humano tan especial como Jorge Luis. Así que, ojalá que esta historia yo lo voy a poner en un libro con los detalles. Los detalles se van a enterar en el libro. ¿Qué pasó después? Pero y se las voy a seguir contando porque el, el libro hasta que no lo termine no va a decir fin. ¿Y cómo lo voy a terminar ahora? Si ahora es que comienzo la segunda, el segu, la segunda parte del libro. Gracias a todos. Tengan maravillosas buenas noches.